Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy John del colectivo Todo por la Praxis, que tenemos un poco el honor de introducir brevemente este segundo encuentro dentro del marco de los eventos que se están realizando en torno al proyecto de los Madriles, que algunos ya conoceréis y otros no tanto. Bueno, agradecer a Intermedia en primer lugar el que sea posible hacer estas jornadas y, bueno, parte del que ha sido el promotor de este proyecto. Simplemente comentaros brevemente, enseguida pasaré la voz y quería agradecer también a Javier Duero por aventurarse a ser un poco el moderador del debate de hoy. También presentaros a Fernando de Cubic Fabric. Ahora ellos harán una breve presentación de 10 minutos, simplemente los voy a mencionar. A Azucena, consejera del Área de Cultura y Ayuntamiento de Madrid. Javier Duero, que va a ser nuestro moderador. Paloma, que viene del área del Ayuntamiento coordinando el proyecto de la nueva biblioteca de San Fermín. Estaba yo ya. Y nos acompaña también Elvira, presidenta de la Asociación de la Cofradía de la Batalla Naval de Vallecas, y Guillermo de Espacio Oculto, de un espacio en Vallecas que ahora los contará. Y bueno, no os aburro más, daros las gracias por venir y paso a dar la palabra a Javier Duro para que introduzca un poco el debate. Muchas gracias, Javier. Pues gracias, John. Bienvenidos, bienvenidas a Intermediae, a esta segunda jornada que se organiza en el contexto del proyecto Los Madriles. Agradecer a Intermediae, a Todo por la Praxis, Paisaje Transversal, a los ponentes que estáis participando esta tarde con nosotros y nosotras, y también, por supuesto, al público, a los que habéis venido. Quisiera hacer como una pequeña, bueno, una muy breve referencia a qué significa el contexto de Los Madriles. Es un proyecto de investigación, de mapeado sobre espacios de socialización, espacios de coproducción, espacios alternativos, que hay espacios de innovación social que hay en la ciudad de Madrid y cuyo resultado ha sido un mapa. Este mapa que tenéis todos ha sido producido por el Ayuntamiento de Madrid, en este caso con la colaboración de Intermediae. Y de alguna manera, con este segundo encuentro, pues parece que se puede constituir como una suerte de foro, como una suerte de canal donde articular un determinado diálogo que de alguna manera puede ser transferido a la propia institución de una manera más formal, más consensuada y, por supuesto, pues en ese sentido más eficaz. Y eso es lo que hace interesante el encuentro de esta tarde. La primera sesión de los Madriles fue la propia presentación del mapa, pero también se invitó en este caso al colectivo, a la plataforma Vivero Iniciativas Ciudadanas para plantear una reflexión colectiva de qué significa mapear, qué significa hacer una cartografía contemporánea, quién debe ser mapeado, quién mapea al mapeador, etc. Entonces, de alguna manera, partimos de esa base y en esta presentación de la segunda jornada queríamos hablar de políticas culturales en la ciudad de Madrid en un contexto muy de proximidad de lo que es la propia ciudad. Y quería dar como dos apuntes muy, muy breves sobre lo que es Madrid como ecosistema, con esa mirada en la cual conviven no solamente los grandes equipamientos, los centros culturales de barrio, un equipamiento de tamaño mediano que no se da mucho en esta ciudad o que no se ha dado históricamente, como es el BDA Prado, las bibliotecas municipales como lugares muy interesantes para la mediación, los propios mercados de los distritos, la universidad, los espacios que tienen titularidad municipal pero que tienen un carácter autogestionado. Por supuesto, conocéis Seco, Montamarta, Campo de Cebada, conocéis también, esto es una plaza. También espacios alternativos de carácter privado, espacios de producción privado, la propia universidad. Es decir, esa mirada de un ecosistema muy complejo que está aprendiendo a relacionarse y a colaborar y a trabajar de manera colectiva o de manera conjunta. Y por otro lado, otro apunte sobre el momento. Es un momento muy especial, es un momento que podríamos calificar de histórico y sobre esto hay cierto consenso, en el sentido de que la mirada sobre la cultura en la ciudad de Madrid o cómo se produce cultura ya no va a tener un enfoque en cuanto a análisis y reflexión aislado y muy centrado en la propia producción cultural, sino que hay una idea de conectar nuestro debate, nuestro análisis, las reflexiones que hagamos esta tarde y en un sentido muy amplio
y muy transversal con todas las ideas de cuidados, de proximidad, de sostenibilidad que hay ahora mismo en la ciudad y que están llevando a cabo las de diferentes direcciones generales. Está esa idea de descentralizar, está esa idea de cuidar, está esta idea de tener esa mirada conjunta como ecosistema, pero también muy vinculada a las dinámicas que este nuevo ayuntamiento, este nuevo gobierno municipal está poniendo en marcha. En cuanto al marco de debate, sí que queremos que sea como muy dinámico y queríamos un poco plantearos el que la idea es debatir o reflexionar dentro de lo que es el ámbito competencial del ayuntamiento. Es decir, aquellos temas que le competen al ayuntamiento, que el ayuntamiento tiene posibilidades de cambiar o que tiene posibilidades de estimular, etcétera. Si hay alguna persona que tiene, por ejemplo, una cuestión concreta sobre el estatuto del artista o sobre fiscalidad o sobre IVA o sobre derechos de autor, propiedad intelectual, sin duda, temas candentes, temas que nos preocupan, temas que están en una agenda de urgencias, este no es el foro para tratarlos porque, de alguna manera, en el entorno competencial municipal no hay posibilidades, ¿no?, de acometerlos. O sea, que sí que os pedimos que a la hora de participar, a la hora de hacer reflexiones y aportaciones, que nos ciñamos al ámbito competencial del propio ayuntamiento. Y en cuanto a lo que es la moderación, os vamos a pedir intervenciones breves de 2-3 minutos. Los propios participantes, ponentes aquí en la mesa lo van a hacer así, van a ser intervenciones muy, muy breves y una presentación, y lo que queremos es que haya la mayor participación posible. Os vamos a pedir que os presentéis, simplemente que digáis vuestro nombre, si venís de algún colectivo, plataforma o desde qué barrio trabajáis y directamente pues plantear vuestra aportación en 2 o 3 minutos. Y luego, en cuanto a los ponentes, participa Fernando Sánchez Cabezudo, de Cubifabric, que viene desde Usera, es un espacio vinculado a artes escénicas. Espacio Culto, que también viene desde Usera, es, diríamos, un espacio de coproducción o de coworking muy vinculado a artistas visuales en un sentido muy amplio. Batalla Naval de Vallecas, viene Elvira Ojea. Batalla Naval es un proyecto que viene desde los años 80, pero que se constituye como asociación en lo que es la cofradía a partir de los años 2000, y desde la Biblioteca de San Fermín, que es un proyecto que está en marcha. La biblioteca se está construyendo o está en fase de construcción, de planeamiento por primera vez de una manera participada, y nos acompaña Pepa Ávila, que es arquitecta municipal y técnico municipal implicada en este proceso que nos van a describir después. Y finalmente intervendrá Azucena Clet, que es una persona que en estos momentos está trabajando dentro del área de cultura del ayuntamiento, pero nos hace muy felices tenerla aquí y compartir ideas con ella, porque esta ha sido un poco su casa durante muchos años, y no es una paradoja que ella vuelva aquí, sino que es un éxito y un triunfo, y estamos muy felices de tenerte y que puedas aportar y que podamos intercambiar ideas en un formato como este. Entonces, si habéis visto un poco la comunicación, vamos a trabajar con una serie de hilos, los podemos abrir, podemos compartir. Tienen que ver con la cultura de proximidad, la cultura en el contexto urbano, el papel de la cultura en los procesos sociales, el papel de los distritos en las políticas culturales, pensando un poco en esa idea de la descentralización, la red de centros culturales como un recurso de proximidad, y espacios culturales alternativos, problemáticas y propuestas. La idea que las personas que trabajéis en espacios alternativos, centros autogestionados, plataformas, colectivos, este es el foro para poder reflexionar, aportar o lanzar ideas, porque sin duda lo que se trata es de que puedan ser canalizadas y que puedan ser transferidas y que pasen a la institución y que sean debatidas pensando en un poco de dónde han surgido y cómo han surgido. Pues nada, te paso la palabra, Fernando, cuando quieras. Tienes como 4 minutos para hacer la presentación. Bueno, voy a ser muy breve. Primero, agradecer que bueno, me hayáis invitado también para participar en el debate, para explicar un poquito qué es lo que hacemos en Usera. Cubifabric nació hace 5 años. Realmente nos lanzamos a la piscina. No había un proyecto concreto de gestión, sino que era un poco crear una sala alternativa de artes escénicas, y desde el principio no pensamos en un proyecto comunitario. Es decir, la realidad es que el hecho de irnos a Usera era porque sencillamente el alquiler de un espacio era más barato, era muchísimo más viable crear un nuevo proyecto allí, y
pensábamos desde un principio que iba a ser muchísimo más fácil, ¿no? Cosa que luego vimos que no era cierto. De hecho, a los 3 años incluso tuvimos el espacio cerrado por un problema con las licencias, precisamente, y bueno, nuestro trabajo de gestión se vio paralizado, ¿no?, en ese sentido. Pero bueno, en esos 5 años sí que hemos experimentado. Yo creo que es un proyecto que lo que ha hecho precisamente es experimentar nuevas maneras de gestión. Gestión muy vinculada con los vecinos, y más que con los vecinos, con la idea de una identidad de comunidad a nivel de planteamiento de gestión, cuando hablamos de artes escénicas, es decir, que los propios creadores que vienen a nuestra sala se vinculen de una manera activa con el público, que en este caso poco a poco hemos conseguido que sean los propios vecinos del barrio, y que los vecinos de alguna manera también participen en la identidad de lo que es su agente cultural, que es Cubic. En ese momento, cuando llegamos a Usera, era el único agente cultural del barrio, un barrio que es de 120.000 habitantes, lo cual era bastante extraño, era un desierto cultural, y poco a poco fueron apareciendo otros agentes, como Espacio Oculto, que apareció unos años más tarde con quien colaboramos, pero bueno, nos vimos de alguna manera solos, lo cual también era una ventaja porque bueno, era un vacío muy grande a la hora de trabajar que iba a llevarnos a ser muy creativos, ¿no?, y a explorar de una manera como si fuéramos exploradores, ¿no?, de aventureros, probar cosas que no han funcionado, otras que sí han funcionado, y finalmente hemos conseguido que en esos 5 años, por dar un dato, del 3% de ocupación vecinal que había en la sala en 2010, estemos en torno al 47% de ocupación vecinal, que para nosotros es, en cierta manera, haber cumplido objetivos. En esta idea de implicación, como decía, hemos tirado mucho de creadores, de otros proyectos, de otra gente que ha alimentado nuestro propio espacio. Y creo que es una manera un poco novedosa también de estos espacios independientes, ¿no?, de estar abiertos a otros proyectos, de ser permeables y de darles una estructura y una casa para que se puedan desarrollar. Precisamente, bueno, a lo largo de esos 5 años y después de esos 5 años tuvimos la ocasión de participar con Intermedia y con el Ayuntamiento en Paisaje Sur, que fue un gran momento para poner en común todo lo que habíamos conseguido con los vecinos. Es decir, nosotros en este proyecto, que está incluido en los madriles de Cinema Usera en Paisaje Sur, aportamos un poco todo el trabajo que habíamos hecho de creación de nuevos públicos con los vecinos, ¿no?, de crear, digamos, ese área de confianza de los vecinos con la cultura, con su agente cultural. Y a través de nosotros, en el propio proyecto, conseguir que los vecinos pues fueran sumando y fueran acercándose al proyecto. Así que bueno, fue un primer encuentro que desde luego ha surtido efecto y ha dado buen resultado, y creo que es un punto de inicio para seguir trabajando en este tipo de proyectos entre, bueno, institución pública y espacio independiente, ¿no?, que cada uno aporte un poco su recorrido y lo que ha ido consiguiendo. Aunque insisto que yo creo que el principio de las instituciones públicas, y en este caso el ayuntamiento, es permitir, hacer viable que estos proyectos existan, cosa que no ha sido siempre posible. Es decir, lo que yo me he encontrado como gestor en estos años ha sido un combate para poder subsistir a nivel de licencias, a nivel económico, y no una idea de hacer viable el proyecto, de facilitarme las cosas para poder hacer lo que realmente tenía que hacer, ¿no?, que es gestión cultural. Entonces, durante estos años me he visto más apagando fuegos que realmente generando proyectos, ¿no?, que de alguna manera lo hemos conseguido, pero ha sido muy, muy complicado. Y poco más, si queréis conocer el proyecto, pues está en la página web, la zona Cubic, y yo creo que es más importante que abramos el debate en estas líneas, ¿no?, que planteo también, y que demos opción a que hablen otros proyectos. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Guillermo de Torres. Vengo a representar a Espacio Oculto.
Y nada, estoy muy agradecido tanto a Javier como a los chicos de Todo por la Praxis por habernos invitado a este encuentro. Creo que es muy necesario. Y la verdad es que nos gustó mucho el recibir esta invitación, pues porque cuando nosotros comenzamos con nuestra labor de gestión cultural como asociación cultural, teníamos una visión parecida a lo que está haciendo los madriles, en el sentido de que buscábamos el arte que esconde la ciudad, y de ahí el nombre de Arte Oculto, que es el que da nombre a la asociación, y luego desembocó en Espacio Oculto, que es un taller, una nave que está aquí a unos 10 minutos en la calle Nicolás Osera. Y llevamos 2 añitos, sabemos que no es mucho tiempo para tener una visión general de cómo está yendo el proyecto, sin embargo estamos bastante contentos en términos generales, pues porque en este periodo hemos podido albergar a más de 50 artistas, hemos generado decenas de actividades como muestras de arte, talleres, coloquios, conciertos, la verdad es que hemos tenido una agenda bastante apretada, pese a tener un presupuesto muy, muy limitado. Estoy agradecido a Fernando también porque nos ayudó con las ideas iniciales del espacio, le visitamos justo antes de abrir Espacio Oculto y bueno, nos dio esperanzas de si Fernando lo ha conseguido, nosotros también podemos seguir por ahí y la verdad es que pues por ahora aquí estamos. Sin embargo, no todo es tan bonito, es verdad que estamos trabajando para salir de un estado un tanto precario, donde todo lo que hemos conseguido ha sido gracias a esfuerzos tanto personales como económicos y bajo una situación privilegiada en nuestro caso porque hemos conseguido la cesión del espacio que nos permite trabajar con cierta holgura. Aún así, sí que echamos en falta pues, ese apoyo a lo mejor institucional. Creo que Los Madriles es un primer paso, simplemente el detectar esas iniciativas que están ofreciendo actividades culturales que está enriqueciendo la ciudad, porque Madrid tiene una oferta cultural muy potente, tiene grandes museos, tiene grandes espacios, sin embargo yo creo que la riqueza de Madrid viene de muchísimas iniciativas individuales, de artistas, de muchos procesos que no se conocen y que gracias a Los Madriles se están visibilizando. Esa también era nuestra idea a la hora de crear la plataforma Arte Oculto Madrid, que pretendía dar luz, dar voz a artistas desconocidos que trabajan o viven en Madrid. Bueno, pues buenas tardes. Yo soy Elvira Ojeda. Muchas gracias también por invitarnos a este espacio y nos hace salir un poco de Vallecas, que somos muy, muy del terruño los de Vallecas. Agradecer esto, aparecer en el mapeado, que nos hizo mucha ilusión. Nos lo mandaron por WhatsApp, que estábamos en Matadero. Bueno, la Asociación Cultural Cofradía Marinera de Vallecas surge con el objetivo de proteger ya una fiesta existente que se venía celebrando de manera asamblearia entre distintos colectivos de Vallecas pero y que solicitaban de manera puntual cada año unos permisos a la Junta Municipal para desarrollarla, pero la fiesta a correr cierto peligro de radicalizarse, extinguirse y sobre todo recibe prohibiciones por parte del ayuntamiento desde el año 82, 83, 84 hasta el 90, hasta el 90 y 93, 94 se desarrolla pues con cierta normalidad, sin que ocurran incidentes, es una fiesta multitudinaria. Sí que nosotros, los que participamos activamente en Vallecas en colectivos, normalmente hacemos la acción y después reflexionamos y también vemos las dimensiones que toma, las que puede tener y la proyección que tiene. Entonces, en el año 2000 se organiza una asamblea para crear la Cofradía Marinera de Vallecas como asociación cultural. Es algo extraño porque todo el mundo nos dice, ¿cómo puede ser que Asociación Cultural Cofradía Marinera de Vallecas? Bueno, porque la fiesta que nosotros celebramos al grito de Vallecas Puerto de Mar es un grito pues utópico y lúdico
y reivindicativo que pretende, que sabemos muy bien y ni deseamos que nos traigan el mar a Vallecas, pero sí que es la forma de caminar, nos mueve un poco ese sentimiento, nos mueve la utopía, ¿no? De que para conseguir ese sueño utópico, pues a lo largo de actividades que organizamos a lo largo del año, pues vamos consiguiendo pues derechos básicos, como es la participación, la cultura. Nosotros apoya a lo largo de todos estos años, no solamente organizamos la fiesta del agua, la batalla naval, que se organiza en el contexto de las fiestas del Carmen, sino que participamos en otras muchas actividades del barrio, apoyamos otros colectivos, como puede ser en este último año hemos apoyado un movimiento a un centro ocupado que hay en Vallecas que se llama La Atalaya, que es un centro ocupado menores de 30 años y les hemos dado soporte, les hemos ayudado a descombrar y a decorar un poco su espacio, porque ya que nosotros casi todos somos mayores de 30 años. Nosotros hemos desde la batalla naval también hemos intentado, se creó también hace ya 10 años el premio a la utopía, porque no solamente pretendemos a través de la batalla naval mantener nuestra identidad como barrio, porque los vallecanos y vallecanas muchas veces nos hemos sentido atacados o estigmatizados desde las instituciones, porque Vallecas tiene unas connotaciones desgraciadamente ligados a los años 80, a las drogas que llegaron a los barrios, y eso un poco se ha quedado ahí, pero también a la vez nos ha dado identidad. Los primeros festivales de rock que se hicieron en Madrid se hicieron en Vallecas y hasta miembros de nuestra cofradía estaban como gestores culturales, entre comillas, de aquella época, organizando los primeros festivales de rock con Leño, Obús, Topo. La gente que seáis un poco de mi edad conoceréis o sonarán algunos. Entonces, el premio La Utopía lo he recibido desde de la Plataforma por la Memoria Histórica, últimamente, por acordarnos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la PA de Madrid, SECO también, que son vecinos y hemos trabajado bastante juntos. Y así, último, y por no decir muchas más cosas, porque sí que nosotros todos somos personas que trabajamos, tenemos nuestro trabajo y hacemos, no, afortunadamente, no, aunque tenemos miembros en paro, pero todos trabajamos y todo el tiempo libre que tenemos o lo que se necesita para desarrollar la fiesta, lo hacemos así. El año pasado hicimos las primeras jornadas marineras por las fiestas autogestionadas. Y estuvieron participando en Vallecas, vinieron gente de San Sebastián, de Barcelona, de Nou Barris, de Zaragoza, del barrio de Torrero, de Bilbao, de Seco. O sea, vinieron distintos colectivos a exponer sus fiestas, a contar cómo se organizaban, cómo podían hacer las fiestas autogestionadas al margen del ayuntamiento, la Junta Municipal. Vamos terminando, ¿no? Vale. Bueno, pues ese es un poco nuestro último reto conseguido, que es organizar estas jornadas y que en Zaragoza hayan hecho las segundas jornadas también por las fiestas autogestionadas, y hemos bajado también a apoyarles y a estar allí en el barrio de Torrero. Hola, buenas noches. Buenas tardes todavía, no sé si es de noche o de... Como ya me han presentado, soy Pepa Ávila, arquitecto del Ayuntamiento de Madrid. También está mi compañera María José Rodríguez Relaño, también arquitecto. Ambas trabajamos en el área de Gobierno de Cultura, en la Dirección General de Intervención en el Paisaje y el Patrimonio Cultural. Y, en concreto, ahora venimos a exponeros un encargo con el que estamos muy entusiasmadas por la novedad que está significando en nuestra manera de promover una infraestructura cultural. Me refiero a la Biblioteca Municipal de San Fermín, del barrio de San Fermín. La biblioteca no existe como edificio, pero sí que existe como entidad,
porque se lo comentaba antes a los compañeros, que data de hace como 20 años por la iniciativa que han tenido una serie de vecinos que se han constituido en asociaciones en el barrio y que han venido suplantando las necesidades de una biblioteca pública que no tenía. De esta manera la biblioteca funciona como biblioteca virtual, ya decía, como hace 20 años, a través de una serie de iniciativas como son el libro viajero, un carrito que pasean por el barrio y finalmente desde hace como ya casi 10 o 12 años instalados en un aula de lectura que tienen en el albergue de San Fermín. Entonces, ya os decía que el proyecto existe como tal y yo creo que en este caso el ayuntamiento lo que estamos es aprendiendo a promover lo que es el futuro edificio a partir de esa existencia de la biblioteca. De tal manera que, bueno, recientemente ya hemos tenido posibilidad de ocupar la parcela, es una parcela estupenda que está en la misma avenida de San Fermín y lo que hemos pensado es que la génesis de esta infraestructura como algo ya sólido y un edificio que albergue la actividad que de alguna manera tenemos que prestar como servicio público, como servicio municipal, se geste desde lo que es un proceso de participación ciudadana. El proceso ha iniciado, se ha iniciado con la colaboración tanto del ayuntamiento como de la empresa municipal de la vivienda que nos va a ayudar a redactar el proyecto, como por otros grupos y otros colectivos de profesionales que ya trabajan en la zona, como puede ser Basurama, y por supuesto todas las asociaciones de vecinos, los colegios públicos, el mismo albergue de San Fermín, y estamos precisamente en ese proceso, hemos tenido ya dos sesiones de participación, mañana tenemos convocada la tercera. Se está generando una metodología de participación que estamos llevando a cabo con la coordinación de un grupo de sociólogos muy expertos y que ya han trabajado más tiempo en el ámbito de Usera, como son GA21, muy vinculados con otros movimientos que hay vecinales en la zona, porque la verdad es que nosotros, como técnicos municipales, sí os tenemos que contar que estamos interviniendo y aprendiendo, o sea, no hemos promovido infraestructuras de esta manera. Y se ha diseñado una metodología de participación de tal manera que podamos recoger todas las necesidades, tanto programáticas como de usos alternativos que tenga el espacio en torno a la biblioteca, para que se incorporen en el proyecto, que va a ser un proyecto ya típico de obras de ejecución de arquitectura y de urbanización. Y, paralelamente, empezar a pensar sobre la gestión del servicio público, que no sea una gestión al uso, sino que sea una gestión también participada, en la que estamos ahora recogiendo la manera que han tenido de hacer e intentar buscar soluciones a las necesidades que tienen de ampliar, pero sin que desaparezca la biblioteca que entendemos que ya existe. Entonces, bueno, os puedo contar a lo largo del coloquio dónde estamos y yo creo que al final del proceso lo que será interesante es que aprendamos todos, que aprendamos de la gente que ya está trabajando en el barrio y de las maneras que hay de hacer contenedores culturales participados por estas actividades cívicas, ¿no? Bueno, hola, yo soy Azucena Clet. Lo primero, bueno, daros las gracias a todos por la cálida acogida y a Javier Duro, que es un moderador de lujo para este tipo de diálogos, porque no es tan sencillo establecer ese puente entre políticas culturales o producción artística y producción cultural más de base o relacionada con los contextos locales. O al menos vivimos en una ciudad en la que la lógica así de la producción artística entendida en los contextos institucionales y los contextos de cultura local se han entendido siempre como perspectivas de trabajo un poco opuestas o excluyentes. Yo creo que tampoco somos muchos en la ciudad los que hemos trabajado explícitamente por una política del entremedias,
que permitiera el uso de las infraestructuras culturales desde una perspectiva de trabajo colaborativa, que pusiera en diálogo un poco la perspectiva del trabajo del ciudadano de a pie, los movimientos sociales y el contexto artístico, que bueno, pues que ha tenido una investigación también muy profunda sobre qué significa la política cultural, un discurso crítico bastante fuerte sobre cómo deberían funcionar los marcos institucionales y bueno, cómo desarrollar ese diálogo entre todos. Creo que es un contexto de trabajo muy productivo e interesante y bueno, Javier yo creo que ha investigado mucho sobre ello o para nosotros ha sido siempre alguien con quien dialogar sobre esto. Como decía Javier, he trabajado muchos años en Intermediae, desde su puesta en marcha en 2005, perdonad que me voy a cronometrar por si acaso me extiendo, y dejé de trabajar aquí hace unos pocos meses, en las que me he ido eventualmente, así nos llamamos los asesores, como personal eventual del Ayuntamiento de Madrid, en calidad de asesora con el nuevo equipo de gobierno. Justo cuando me fui, el último proyecto que había puesto en marcha era Los Madriles, y bueno, me hace mucha ilusión como volver así al foro de encuentro de debate. Y casualmente también además he de subrayar que de esos intentos de automapeo colaborativo, además de el vivero de iniciativas ciudadanas, también se puede destacar otra iniciativa que precisamente llevó a cabo Javier, Mapear Madrid, que yo creo que es otro de esos ejemplos de establecer un mapa expandido de la cultura, ¿no? Que no esté tan determinado por un posicionamiento sectorial y que de alguna manera intente ofrecer el contexto institucional de la cultura como un espacio abierto a la ciudadanía en el que testear nuevas formas así de colaboración y de experimentación. Así como por compartir con vosotros, intentando no ser muy abstracta y desde una perspectiva aterrizada, decir que el concepto que intentamos trabajar en Intermediae desde su inicio, que nos ha acompañado a lo largo de estos 8 años y que probablemente es uno de los que me llevo al Ayuntamiento de Madrid, es la idea de llevar a cabo, o sea, de dar un paso más allá en esa idea de experimentación hacia la colaboración. En intentar desarrollar marcos de trabajo en los que el contexto institucional es algo que se desarrolle, se diseñe y se cree conjuntamente. Quizá yo creo que una de las corrientes más influyentes de los últimos años en política pública tiene que ver con los espacios de trabajo híbridos entre ciudadanía y administración, con contextos de aprendizaje y son precisamente yo creo esas fórmulas de cogobierno las que tenemos ahora un poco el reto de experimentar y de poner en marcha. Quizá espacios como Intermediae o como el propio Media Lab han estado un poco, bueno, por hablar del contexto municipal, pero podría ser también el Museo Reina Sofía o todos los proyectitos o proyectos de la ciudad independientes que tienen una perspectiva de lo institucional tan pública como los espacios institucionales o un diálogo tan profundo. Quizá una de las líneas que hemos intentado trabajar es esa idea de cómo generar una nueva relación entre los ciudadanos y las infraestructuras públicas. Creo que proyectos como Los Madriles o como cualquiera de los agentes que estamos aquí hemos tenido una capacidad de enunciación bastante radical en los últimos años. Quizá esa capacidad de enunciación y de decir la necesidad que había de transformar los marcos institucionales se ha visto lógicamente implementada y acogida por un consenso social tejido después del 15M, o sea, creo que esto es como fundamental, el giro que se produce en el 15M de cara a la sostenibilidad de la cultura, de un trabajo político no marcado únicamente por el antagonismo, de generar redes de trabajo colaborativas, de una idea de interdependencia entre diferentes tipos de agentes que hicieran que esta ciudad fuera vivible, es lo que nos ha llevado un poco pues, a estar hoy aquí sentados y a, bueno, incluso a generar el tipo de experimento político que tenemos hoy entre manos. Y como decía, creo que hemos tenido una capacidad todos de enunciación muy fuerte y de decir en voz alta que queremos otra Europa, que queremos otro sur de Europa, que queremos otras instituciones, que queremos otras formas de vida, que queremos otras economías políticas y que el reto que tenemos ahora no es tanto de decirlo en voz alta, sino de implementarlo, ¿no? Y que bueno, eso es un reto en términos de corresponsabilidad, pero también en términos de diálogo, en términos de reconocimiento. Y bueno, es un reto así como que me propongo afrontar un poco como imagino que como todos vosotros, en los próximos años que nos quedan por delante.
Y yo creo que aquí lo dejo, 4 minutos y medio y abrimos el debate, ¿no? Pues gracias a todos vosotros, vosotras y vosotros, por las presentaciones. Un poco para intentar acoplar, por así decirlo, los hilos discursivos o los temas que os hemos invitado a reflexionar un poco con el foro, con el formato de foro o con el entorno en el que estamos discutiendo, sí que me gustaría llevármelo a, o que nos lo lleváramos a hablar sobre los espacios culturales o las plataformas que están vinculadas a espacios físicos, ya sean de un sector o sea de otro, sobre todo pensando en que en esta ciudad, algo que hemos aprendido en los últimos años, es que la media de subsistencia o de supervivencia o de persistencia de un espacio autogestionado, un espacio cultural alternativo, está en torno a los 3 años y medio. Los motivos están estudiados, están analizados, tienen que ver pues, absolutamente con la precariedad, con los sistemas de autoexplotación que esos equipos hacen con ilusión y con carácter vocacional durante un tiempo, hasta que esos equipos acaban quemados o acaban básicamente fagocitados y no hay como un relevo, no ya generacional, sino un relevo en cuanto a otras personas que tienen una energía más fresca para poderlos llevar a cabo. Otro motivo también puede ser el que muchos de ellos están vinculados a iniciativas personales de alguien comprometido que lo articula pero que no sabe gestionar o no entiende que hay que generar una plataforma pero también hay que generar una red y generar un sistema de cuidados que permita esos relevos y que permita esa posibilidad de hacer el proyecto sostenible. Si ahora hablamos, por ejemplo, me acuerdo de la enana marrón, de Off Limits, de Liquidación Total, de Espacio Menos Uno, del Ojo Atómico. Son espacios de referencia, han hecho un gran trabajo en nuestra ciudad, han dejado un legado, es difícil ahora ver sus webs, es difícil consultar en archivos de documentación, lo sabemos por el boca a boca, está en nuestra memoria, forman parte del imaginario de esta ciudad, pero han desaparecido. Y antes que ellos, en los 90 y en los 80, estuvo espacios como Espacio P. Ahora, por ejemplo, veo aquí gente de Omnívoros, está Espacio Culto, Salón Cúbic, Espacio Cúbic. La idea es que esto no vuelva a suceder. Entonces, quería un poco lanzar aquí a la mesa, pero también a vosotros y a vosotras, si pensando en lo que tú decías, Fernando, ¿no? Sobre las dificultades y la precariedad que habéis sufrido durante estos 5 años, y también tomándolo un poco con lo que planteaban desde Espacio Oculto, de cómo aprendiendo vuestra precariedad ellos salieron adelante, pero también diciendo que de alguna manera encendisteis el Espacio Oculto. Con una campaña de crowdfunding que recuerdo perfectamente, lograsteis 6.000 euros para encender el Espacio Oculto porque con ese dinero pudisteis tener la instalación eléctrica para arrancar el proyecto. Entonces la pregunta es, ¿cómo los financiamos? ¿Mediante subvenciones? ¿Mediante una forma de trabajo cooperativo? ¿Con aportaciones individuales? ¿Con plataformas de crowdfunding? ¿Con un sistema mixto? Es decir, porque ahora mismo sí que hay que canalizar al ayuntamiento esta llamada. No sé si se puede decir, Azu, pero de alguna manera las ayudas a la creación, los estímulos mediante recursos económicos y materiales se van a retomar. Es una política activa, es una decisión del ayuntamiento. Es algo que se retoma, pero se retoma en otro tiempo y desde otro equipo de gobierno, con lo cual hay que repensarlo. Entonces, quisiera lanzar un poco este primer hilo. Si queréis intervenir desde los espacios que estáis aquí en la mesa, si queréis intervenir desde otros espacios que estáis aquí en el Parlamento, en este foro, pero es esa idea. Sé que es algo como muy pragmático, muy concreto, pero nos permite también aterrizar y vincularlo un poco al foro en el que estamos en los Madriles, cuando estamos hablando de estos espacios. Pues, bueno, yo como comentaba antes, uno de los grandes obstáculos no deja de ser el que la propia administración no facilita tu actividad. Es decir, todo el gasto que he tenido de licencias, y no solo en las obras, sino de asesorarme para saber qué es lo que tengo que hacer, ¿no? O para convencer, o el tiempo que pierde un gestor en reuniones para convencer de que ese proyecto es viable, ya no, o sea, no es tanto ayudas como que me dejen hacer. Es decir, tú déjame hacer mi actividad, no me pongas obstáculos y poco a poco iré avanzando. Evidentemente también tiene que ir acompañado por ese paraguas de ayudas. Pero fundamentalmente es dejar hacer la actividad. Yo en muchas reuniones con el ayuntamiento me decían, bueno, pero es que no has pensado antes que esto a lo mejor no era viable. Digo, bueno, yo
quiero hacer este proyecto, tú me tienes que ayudar a que sea viable. Entonces, digamos que la perspectiva desde el ayuntamiento es un poco el no primero, y digo como mi experiencia hasta ahora, ¿no? Y luego ya ir tú convenciendo poco a poco. Pero esa energía que tú pierdes al convencer, que no solo es energía, sino que es financiación también, desgasta mucho, y eso es realmente uno de los mayores problemas. Y luego otra de las apuestas, que yo creo que es muy justa también, de espacios que se van a la periferia, que es más difícil atraer un público, hablamos de salas o de otros espacios, sí que tendrían que estar valorados también a nivel de ayudas, en favorecerles de alguna manera. Y de hecho, esa manera de favorecer espacios que están fuera del centro va a ayudar a descentralizar la cultura, va a animar a otros espacios a generar cultura fuera, ¿no? Entonces, eso es una implicación directa de decisiones del ayuntamiento. Bueno, en nuestro caso, ¿cómo nos financiamos? Bueno, desde luego estamos igual, en la misma situación, no dejar hacer, porque nuestra actividad lo único que requiere es una serie de cortes de calles el día que se organiza la batalla naval, que no atraviesen coches por la zona donde se desarrolla el pasacalle, que dura alrededor de 3 horas, 4, depende de la afluencia. Este año han acudido en torno a 20.000 personas a la batalla naval, y lo único que necesitamos son vallas, son baños públicos, que cada año pues vamos pidiendo, pues simplemente es ponnos a disposición esto que lo tienes guardado, los almacenes del ayuntamiento, pues para que nosotros, los 30 organizadores o más o menos que ese día estamos trabajando en organizar el evento, que lo podamos hacer y no estemos pendientes de que nos atropellen a un participante. Otra forma de igual que has comentado tú, que el tema de las barreras que te pone el ayuntamiento, en nuestro caso a veces ha resultado más que un desgaste, ha sido un reto, ¿no? Porque para nosotros era casi motivante ir cada año con nuestros planteamientos a la Junta Municipal y a nuestra concejala a pelearnos con ella, a decir, bueno, ¿cómo que no? Sí, tenemos que venir aquí todos los vecinos a ocupar el pleno municipal y que salgamos en los medios. O sea, no, para nosotros casi no sabemos cómo lo vamos a llevar ahora. Si nuestro concejal pues es más amable, si nos pone todo fácil, pues que vamos a estar medio aburridos. Porque también, o sea, era un poco reto, también nos hacía ser más creativos a la hora de, pues en vez de por esta calle, vamos a pasar por esta otra, y ahí sí que no nos pueden poner ningún tema, ninguna dificultad por pasar ahí, porque el autobús lo podemos desviar por ahí y ahí no nos pueden decir, o sea, estábamos siempre pues un poco tema rebelde que tenemos muchos jóvenes en Vallecas, ¿no? Porque nosotros en Vallecas somos jóvenes siempre. También nuestra financiación la conseguimos gracias a la venta de nuestras camisetas, que empezamos a vender normalmente el día que el premio de la utopía, que sí que ahí tuvimos un punto comercial. Dijimos, creamos un premio, visibilizamos a alguien y ese día, pues si vendemos 200 camisetas, pues ya tenemos para hacer el seguro de la batalla naval, que lo tenemos que pagar nosotros. También nos financiamos pues a través de las cuotas de socios, que somos socios de nuestra asociación y hacemos unas cuotas anuales y con eso pues hacemos frente a los gastos, que son básicamente los seguros y hacer los primeros pagos del evento que nosotros realizamos y hacer las inversiones en las camisetas. También, bueno, por el tema de financiación es ese, la vía de financiación, porque el ayuntamiento en un principio no siempre nos colaboró hasta la prohibición. Nos colaboró prestándonos camiones municipales de agua potable para que durante 4 horas pudiésemos mojarnos a gusto y tener que Vallecas fuese puerto de mar durante 4 horas, pero llegó la prohibición y ellos dijeron que no, que el agua, había sequía, es un tema siempre un poquito delicado y siempre estamos dando vueltas al agua y me habían dicho, no hables del agua, que eso es problemático. Pero bueno, el caso es que la financiación también viene a través de, digamos, un convenio, un acuerdo que la Junta Municipal nos da un dinero para que nosotros
adquiramos nuestra agua, a una empresa privada que nos trae el agua cada año. Bueno, nosotros también, hablando de los obstáculos de los que hablaba Fernando con la administración, pues nos hemos encontrado también el problema con licencias, que no hemos sabido a dónde acudir ni dónde informarnos, y realmente es una cosa que seguimos intentando investigar, qué tipo de licencia necesitamos, pero bueno, ahí estamos. También, bueno, en este caso, destacar que, bueno, cuando llegamos nosotros a Usera, que no somos vecinos de Usera, sino que llegamos ahí, la ayuda de Fernando, que nos prestó unos primeros calefactores, pues fue crucial para que pudiésemos funcionar ese invierno. Y sí que es verdad que, bueno, pues ahora mismo nuestra supervivencia pues depende de la financiación, vamos, del dinero, yo creo. No sé. Hola. Bueno, el tema de la financiación es siempre recurrente cuando se hacen encuentros de espacios autogestionados o de iniciativas ciudadanas. Siempre se acaba hablando de la financiación, pues porque nos guste o no, vivimos en un sistema donde el dinero manda. Y efectivamente, como decía Javier, entiendo perfectamente esa vida de 3 años de iniciativas culturales que sucumben ante el cansancio, porque todo el mundo tiene unos gastos, todo el mundo tiene que pagar alquileres y resulta realmente complicado llegar a un equilibrio donde el trabajo sea remunerado, donde se ofrezca un servicio de calidad. Y es un tema siempre que va a estar en el candelero, yo creo, porque es imprescindible. En nuestro caso, sí que optamos por una financiación mixta, intentamos ser creativos a la hora de conseguir ese dinero que nos permita seguir desarrollando nuestras actividades. Como decía Javier también, hicimos una campaña de crowdfunding, de financiación múltiple, que estuvo muy bien. Realmente funcionó en este caso para crear la instalación eléctrica. Sin embargo, es un modelo que puede ser útil puntualmente, pero no se puede convertir en algo regular. El crowdfunding, como dicen los anglosajones, se basa en las 3 Fs, Friends, Families and Fools, amigos, familiares y locos. Y efectivamente, tú puedes hacer una campaña de crowdfunding, conseguir tu objetivo, puedes hacer segunda, a la tercera ya va a venir tu hermano y te va a decir búscate un trabajo de verdad y deja de pedir dinero. Porque, nos guste o no, las campañas de crowdfunding, excepto que sean otros tipos de servicios más prácticos como vender un libro o vender un disco. En nuestro caso no vendemos, simplemente pedíamos algo para mejorar nuestras instalaciones. Entonces, lo hemos utilizado puntualmente. También nosotros funcionamos ofreciendo nuestros servicios como gestión cultural y sobre todo con una cuota que pagan los socios para poder utilizar el espacio como centro de trabajo. También pues en nuestra búsqueda de conseguir una estabilidad económica nos vemos obligados a alquilar el espacio, bueno, obligados, no, nadie nos obliga, pero sí que nos forzamos nosotros a alquilar el espacio para cualquier tipo de rodaje o evento y es un poco jaleo, tenemos que movilizar todo, pero realmente es algo que nos ayuda económicamente. Como decía al principio de la intervención, es un problema ahora, efectivamente, que está y que yo creo que va a estar. Cualquier iniciativa, cualquier proyecto de estas características siempre va a tener que buscar un rendimiento económico para no acabar cansados, para que haya esa continuidad, esa sostenibilidad y esa calidad de los servicios ofrecidos. Nada más. Gracias, Guillermo. Hay aquí algunas personas de espacios, y no sé si alguno de vosotros queréis intervenir, pero sí un poco en viendo las aportaciones que habéis realizado. No sé, podemos, Azucena, hablar de que se podría crear tal vez un protocolo de actuación, una suerte de hoja de ruta para la creación de un espacio, es decir, un sistema como reglado, como de fácil acceso y uso, que permita a cualquier persona entender sobre todo los pasos a seguir y la temporalidad de lo que supone en términos de esfuerzo, de inversión, de permisos,
cuestiones que tienen que ver con el propio espacio físico a la hora de poner en marcha una asociación cultural, una cooperativa social, un espacio autogestionado por artistas, un centro de recursos, etcétera, etcétera. Y eso sería una herramienta tremendamente útil, se podría actualizar con los cambios jurídicos, fiscales, etcétera. Y luego, por otro lado, pensar, esos 3 años y medio es un poco la media que se ha hecho en un estudio sobre espacios alternativos, pero hay un tiempo que son aproximadamente 5 años, que es el que se considera como el periodo de incubación. Entonces, se podría pensar que desde el ayuntamiento el periodo para testear o para probar un espacio alternativo, un espacio cultural, sería 5 años en términos de inversión a fondo perdido cuando hablamos de recursos económicos, sin retorno, y cuando hablamos de recursos materiales, la cesión del espacio y determinados servicios derivados que ese espacio necesite, ¿no? Pues de repente puede ser la luz, el agua o determinadas cuestiones, si por ejemplo si es un huerto urbano, tiene otras necesidades específicas. Quería lanzar un poco estas dos ideas, ¿qué os parecen? Y si alguien quiere hacer alguna aportación, y cerramos este hilo y pasamos a otro. Susana está tomando... ¿Tú quieres, Azu? Te lo planteaba como la idea de sacar como medidas concretas de las aportaciones y articularlas o vincularlas, porque en el momento en el que estamos es aterrizar cuestiones ya muy concretas que además vienen enunciadas por agentes culturales que están aquí, ¿no? y que vienen de experiencias muy, muy, muy contrastadas. Es decir, que no estamos hablando de cuestiones experimentales, son problemas o problemáticas casi endémicas en la ciudad que se arrastran desde los años 90, que es lo increíble, ¿no? Venga, pues retomo desde tu pregunta anterior. Igual construyo el puente, porque también a mí, como hacer una mini genealogía, me ayuda a ordenar el discurso. Bueno, por un lado, como en la línea que decía Javier, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante en estos foros siempre remarcar la experiencia de la red de espacios independientes, que de hecho llevo viendo a Maite en línea recta un montón de rato y no había podido saludarte, de toda esa generación y, bueno, en torno al debate sobre política cultural que se articuló yo creo entre 2005 y 2008. Esa red de espacios independientes que tenían un posicionamiento de producción artístico-cultural muy específico fue en realidad un gran antecedente de muchas de las prácticas culturales y de intervención en el espacio público que hemos vivido muchos años después. O sea, yo siempre que hago una reflexión sobre así como los últimos 10 años en Madrid, creo que es ineludible situar la experiencia pues eso, de Espacio Menos Uno, Ojo Atómico, Liquidación Total, La Nana Marrón. Luego ahí, yo creo que es interesante señalar como en torno a ese momento del 15M ese cambio en la manera de entender la discusión sobre política pública, ¿no? Que deja al lado como una cierta práctica de quizá un antagonismo muy frontal y muy directo para establecer otras formas de colaboración en, pues eso, más relacionadas por ejemplo con las prácticas de los huertos urbanos, con la recuperación de espacios públicos, con la recuperación de plazas, con espacios autogestionados, que parece como que entra otra vertiente en discusión cultural que permite de alguna manera establecer otros tipos de experimentos en negociaciones entre administración y colectivos ciudadanos. O que por lo menos en el ámbito de la política municipal traen un tipo de práctica y de manera de entender la política que es determinante, ¿no? Entonces, un poco como recuperando lo que decía Duero, hay un momento en el que esas ayudas a la creación que negociaron esa red de agentes se perdieron, que ese legado no se produjo y que yo creo que eso es una reflexión que hemos de hacer todos porque es algo que no debería volver a ocurrir, ¿no? O sea, una lucha a lo mejor de 2 años que dio lugar a las ayudas a la creación, que podía ser una medida absolutamente fallida, imperfecta, parcial, pero que era el único sistema de subvención que había para en realidad una pluralidad de agentes bastante grandes, ¿no? Era subvención directa de espacios independientes para programa, producción de obra y ayuda para la producción de obra dentro de las instituciones. Bueno, pues yo creo que cuando se perdió, muchos de nosotros dijimos, ya verás esto hasta que se vuelva a recuperar, y a la vista está, ¿no? O sea, era profundamente imperfecto, pero no hemos vuelto a tener un modelo igual. Entonces, bueno, como decía Javier, el reto ahora es articular una visión crítica de esas ayudas y una perspectiva nueva de cómo querríamos articular una política de subvención, patrocinio, colaboración, de acuerdo un poco a esa perspectiva de ecosistémica de la cultura, ¿no? Entendiendo que hay necesidades sectoriales, necesidades de contextos locales muy relacionadas con esta necesidad de cesión de espacios de trabajo,
necesidad de apoyo al tejido y a veces, como decía la compañera, ¿no? A veces simplemente de respeto, ¿no? De cuidado del ecosistema y de dejar vivir. Entonces, yo creo que hay que encontrar la manera de desarrollar dispositivos que permitan esa pluralidad de visiones de la cultura, ¿no? Y una diversidad de necesidades y a la vez ser capaz de establecer diálogos lo suficientemente específicos como para resolver medidas concretas. Entonces, un poco los dispositivos yo creo que sobre los que estamos trabajando no son ningún conejo que te saques de la chistera, en realidad provienen de debates que se vienen teniendo con los agentes durante mucho tiempo, ¿no? O sea, en el imaginario, por ejemplo, del área de cultura, y esto se ha dicho públicamente, está la idea de sacar una oficina. Una oficina que pueda, de alguna manera, ser un punto de contacto entre, vamos, una idea muy sencilla, entre el productor cultural, el vecino y los recursos institucionales que están en juego. Entonces, que pueda servir para redistribuir recursos, ya sea madera para procesos de intervención en espacio público, hasta ayudar en el acompañamiento de conseguir los permisos para autorizaciones temporales de uso en infraestructuras con programa o infrautilizadas, hasta la cesión de espacios públicos o de patrimonio que ahora mismo está en desuso y que puede estar a disposición de colectivos vecinales, pues ya sea colectivo vecinal Arganzuela, EVA, actual Patio Maravillas sin espacio. Y ahí, de la misma manera en la administración, requiere también un ejercicio de colaboración entre multitud de áreas, ¿no? Puede ser el área de las artes el que tiene cierto patrimonio, pero necesita abrir un diálogo de colaboración con coordinación territorial para que ese diálogo sea respetuoso con el contexto vecinal. Necesita también abrir un espacio con participación para que de alguna manera sea ejemplar en términos de transparencia y de medida pública. Y bueno, y luego un poco como comentabas tú, quizá la piedra angular sea el tema este de cómo recuperar las ayudas a la creación. De hecho, está aquí Jesús, que también es compañero mío y es una discusión que tenemos abierta. Y yo creo que el reto sería, en un periodo corto de tiempo, abrir una discusión cualificada con los agentes, transparente y que pueda de alguna manera dar respuesta a las múltiples necesidades, ¿no? Pues no es lo mismo las necesidades que tienen las salas de teatro en materia de permisos que las necesidades que pueda tener un productor cultural, que las necesidades que pueda tener un colectivo vecinal. Entonces hay que intentar abrir la casuística lo máximo posible para poder dar una respuesta a las necesidades específicas y a la vez ser capaces de hacerlo en un periodo corto de tiempo. Porque la gente de alguna manera espera que estas medidas se produzcan ya, o sea, a ser posible en 2016. Y entonces ya con esto, o sea, ya por último y con esto acabo, yo creo que eso va a requerir de una complicidad entre esos agentes del ecosistema para establecer ese diálogo, ¿no? Y establecer una especie de base, o sea, establecer la confianza como una categoría política, ¿no? Como algo que tenemos que desarrollar para poder operar en un espacio de tiempo operativo. A la vez una confianza crítica, o sea, que nos permita de alguna manera tener una perspectiva crítica sobre el trabajo. Y también un poco asumir el reto del marco jurídico. O sea, digamos que las herramientas administrativas y jurídicas que tenemos para poner en marcha este tipo de procesos no nos acompañan, son inexistentes. Entonces, bueno, ahí yo creo que está bien como dar un poco el salto mental de pensar que tenemos prácticamente que inventar unos protocolos nuevos en administración para el tipo de procesos que queremos desarrollar. Me río porque, de hecho, Fernando y yo en la última colaboración, hemos estado colaborando un año y medio, fue un cine al aire libre que desarrollamos en Usera y el escollo en el que nos encontramos, yo creo que el peor momento de toda nuestra colaboración fue el momento en el que no conseguíamos el permiso para hacer las proyecciones al aire libre. Pero es que ese permiso no existía. Era un protocolo que teníamos que armar para poder tener el permiso de un tipo de práctica en el espacio público que a día de hoy no está protocolarizada, ¿no? Y bueno, aquí yo creo que puedo cerrar. Pues sí, como una idea muy, muy breve y te paso la palabra, Fernando. Pensando en esta idea de generación de confianza, para generar como un marco de confianza, primero hay que generar un proceso de identificación y de reconocimiento y a partir de ahí trabajar con unas reglas y enlazándolo con esa idea de volver con las ayudas. Hay un tema enormemente problemático y muy recurrente, las formas asociativas, es decir, como estructura sin ánimo de lucro, una típica non-profit, tenemos la asociación cultural y tenemos la fundación, que es más compleja, y luego está la fundación de interés público. Tenemos un modelo híbrido que sería la cooperativa, entre lo que es la empresa y una estructura non-profit, y luego típicamente la empresa, que es con ánimo de lucro. Estos tres modelos, bajo estos paraguas jurídicos,
trabaja en muy diferentes plataformas, colectivos, etcétera, pero nunca se ha generado un sistema armónico en términos de corresponsabilidad, de retornos, de producción, que de alguna manera supiera agregar el valor que cada cual aporta y sobre todo unas reglas de juego. Con lo cual te encuentras colectivos de artistas que se constituyen como asociación, pero no funcionan jurídicamente como una asociación, y la jerarquía implícita y la corresponsabilidad implícita que lleva la asociación con una comunidad de socios es inexistente. Luego hay pequeños proyectos que se constituyen como empresa, pero están enormemente precarizados. Cualquier economista que analizara cómo trabajan diría que es una antiempresa en términos económicos. Entonces creo que sería interesante, ya sé que no es el ámbito, en este caso no es directamente el ámbito competencial del ayuntamiento, porque es una cuestión más de Estado y de fiscalidad, pero sí que tal vez identificar o reconocer o tratar de crear algún tipo de forma o algún tipo, una suerte de estructura informal que pudiera propiciar el que la gente arranque un proyecto, empiece a funcionar. Por ejemplo, agrupación colectiva, y que eso tuviera unas connotaciones jurídicas o fiscales muy pequeñitas, pero muy definidas. Eso supone que gente de 18 años, un grupo de skaters, de repente, en vez de reunirse en los sitios o hablar en el parque, quieren crear un proyecto y se agrupan. Entonces estás favoreciendo el trabajo colaborativo desde formas reales que tienen mucho que ver con el contexto, pero que también la propia institución municipal reconoce y puede favorecer, y además eso os puede hacer jugar mejor ante una ley de subvenciones que es un delirio o ante los propios problemas que vosotros tenéis a la hora de subvencionar determinadas cuestiones como el material, lo fungible, etcétera. Sí, al hilo de lo que dices, precisamente, esto pasa mucho en las estructuras de artes escénicas, las compañías que montan compañía para una sola función, es decir, que no, a nivel ayudas no está reflejado, ¿no?, esa realidad de la posibilidad de hacer una cooperativa con unos gastos menores, a lo mejor, que luego quizás no sigue en el tiempo, sino que es para un proyecto en concreto, y muchas veces las salas o otros agentes, pues tienen que hacerse SL para optar a unas ayudas que realmente, bueno, tú no tienes un ánimo de lucro porque realmente no generas unos beneficios, ¿no? Entonces, a lo mejor no tiene ese sentido, con lo cual partes con dos ramas, ¿no? Eres asociación, pero eres SL, en fin, es como que está desestructurado de alguna manera, ¿no? Y a nivel de hacer esa hoja de rutas para que cuando un agente cultural o alguien quiere abrir una sala o un espacio, lo intentamos hacer con el AGLA, la agencia de licencias, hicimos unas cuantas reuniones para ver si se podía crear esa ventana única donde se fueran a informar, pero el problema es que ni ellos mismos lo sabían, es decir, hay una desconexión entre diferentes ramas del propio ayuntamiento dentro de mi desconocimiento de cómo funciona realmente, pero es verdad que entre, por ejemplo, medio ambiente, área de las artes y demás, entran en conflicto muchas cosas y es muy difícil, y yo ahí entiendo, y cuando hablas de por ejemplo, la licencia para cinema, entiendo, y de verdad que como agente no tienes tanta información para asumir ese universo tan complejo, ¿no? Pero es verdad que la propia estructura del ayuntamiento hace muy difícil crear esas ventanas únicas porque realmente no está articulado. Y antes de crear esas ventanas únicas, lo que hay que hacer es lo que decía Azucena, ¿no? Crear una línea coherente para que se pueda estructurar este tipo de proyectos. Y realmente es una implicación política. Aquí entra en juego también la Comunidad de Madrid, es decir, con la ley de espectáculos, pues tiene que definir tú qué estructura de espacio eres, y es la comunidad quien la define y el ayuntamiento el que la interpreta, con lo cual hay que generar un proyecto en común con diferentes administraciones, y eso es lo complejo para crear esa hoja de ruta. Un poco para... ¿Alguien quiere hacer alguna aportación sobre este hilo? Sí. Bueno, nosotros, como os he comentado, recorremos varias calles y ocupamos el espacio durante alrededor de 4 o 5 horas. Entonces, también una de las últimas exigencias que hemos tenido era la forma de evacuar a los asistentes, a unas 20.000 personas este año. O sea, que hicierais un plan de evacuación. Sí, pero claro, nosotros somos una asociación cultural sin ánimo de lucro. No teníamos el modelo. Si queríamos
hacerlo, digamos, oficial, tendríamos que contratar a un experto o a un técnico. Por lo tanto, pues más o menos nos hemos tenido que imaginar alguno, porque ni siquiera nos han dicho, bueno, nos decían, pues darnos, pues, o sea, sabíamos que era pedir por pedir, no sé si se va a seguir haciendo así, ¿no? Porque si es cómo hay que hacer esto, pues o me das un modelo de alguien que ya lo haya hecho, o hay un formato que nosotros completaremos con los datos de nuestras calles o lo que sea, pero al final era, bueno, vosotros ponéis por dónde empezáis, por dónde salís, por qué calle, más o menos, porque vais a poner unas flechas, o sea, eran indicaciones vagas por digamos, por gente, técnicos del ayuntamiento, gerentes, etcétera, que era, bueno, y os falta, antes de tal, tenéis que traer un plan de evacuación. O sea, cuando ya teníamos conseguido un reto, o sea, cada vez también es lo que digo, que no, también un poco nos motiva a decir, bueno, pues ya sabemos cómo se hace un plan de evacuación, nos hemos buscado la vida, nos hemos en otros sitios, y también recibir el permiso el mismo día por la mañana, venir la policía municipal. Cuando nosotros entregamos toda la documentación, que llevamos 30 y tantos años haciendo más o menos lo mismo, pero al final siempre es, aquí falta un punto, el CIF no está bien puesto, viene la Policía Municipal por la mañana a entregarnos el permiso, es decir, pues, el mismo día de la batalla naval, con ya vestidos de piratas y demás, sin saber bien si se puede, si no se puede, si estamos, nos vamos a llevar una multa o qué va a pasar. Y por la mañana, pues hasta ahora, hasta este último año, ha sido así, presentarse a la policía con el permiso a entregarlo. Entonces sí que hay que articular modos, maneras de que podamos seguir haciendo actividades culturales, pues sin correr tantos riesgos. Muy bien, gracias, Elvira. ¿Hay alguna aportación? Sí. Hola, me llamo Sacri y, bueno, formo parte de EVA, del Espacio Vecinal de Arganzuela. Y hablando de haber citado lo de los, las formas jurídicas que puede tener, no es aportar simplemente, nosotros estamos en pleno proceso porque, bueno, esperemos tener el espacio nuestro en un tiempo no muy largo. Y la prisa es enorme para que nos han dicho que nos tenemos que constituir en asociación. Realmente, cuando empezamos a plantearnos cómo serían esos estatutos, pues lo más fácil era coger la forma estándar y legal, pero aquello no nos parecía, porque el planteamiento nuestro del espacio no tiene nada que ver con una estructura tan rígida. Y entonces llevamos como 2 meses elaborando los estatutos y, bueno, hemos estado también con la gente de Esta es una plaza, que ya llevaban tiempo y ya se los han aprobado, y la verdad que sí que se puede adaptar manteniendo la estructura o el marco que hay en esa legalidad y que te obligan, pero sí que lo hemos adaptado a nuestra casuística, y luego ya el funcionamiento de lo que sería la asamblea nuestra de EVA, de hecho le hemos llamado EVA al cuadrado. En los estatutos es EVA asociación, que sería EVA al cuadrado, EVA 2, porque nuestra asamblea es EVA. Y luego lo que sí plantearíamos ya es un reglamento de funcionamiento interno, que ya sería el nuestro, de cómo vamos a trabajar en ese espacio. Bueno, esto es la información que os doy. Una cosa que yo quería preguntar a los que ya estáis más tiempo en este tipo de temas, ¿vosotros pensáis que la financiación, o sea, que si se tiene financiación por parte de las administraciones, no puede condicionar el funcionamiento del proyecto? Cuando te refieres a condicionar el funcionamiento, ¿te refieres a la línea programática, contenidos? No. Yo he estado trabajando mucho tiempo en subvenciones, pero desde parte de la administración, ¿no? Entonces, cualquier subvención que se daba, era increíble la justificación, las trabas que les poníamos. O sea, al final, ha habido asociaciones que se han hundido, porque no han podido, o sea, al ser asociaciones
que eran sin ánimo de lucro, que no generaban economía, sino que era de atención a la ciudadanía, o sea, a gente, a migrantes en concreto, pues a veces no se podía justificar al nivel que se les pedía. Y ha habido asociaciones que se han hundido, o sea, han tenido que cerrar, vamos. Bueno, en relación a los contenidos, yo diría, hay una palabra, diría rápidamente que de alguna manera, o por lo menos los casos que yo conozco, lo que ha habido son casos de autocensura, es decir, gente que recibe una subvención, luego toman sus decisiones, pero el marco discursivo, los proyectos que realizan, es esa idea de no morder la mano que te da de comer, pero es una idea errónea porque esa no es la relación con la institución, tú eres la institución, tú partes de una posición de empoderamiento donde hablas de igual a igual con la institución. Es una línea de relación muy diferente que creo que es en la que estamos ahora, o sea, que plena autonomía, lo que es la cuestión de los contenidos. Habían pedido la palabra, no sé si es sobre este mismo tema. Sí. Vale. Hola, yo soy Bego, soy vocal vecina de Ahora Madrid en Arganzuela, en el distrito, y entonces pues quería aprovechar un poco para hacer la interconexión entre Eva, que sí conozco a Sacri y a las compañeras, y el ayuntamiento, ¿no? Porque más como cosas por hacer. Sí que se habla de propuestas del ayuntamiento en pro de la cultura y tal, pero nosotras desde la junta de este mismo distrito tampoco teníamos mucho noticia de este proyecto y ni de que ibas a estar aquí hoy, ¿no? O sea, que lo saludamos y lo bienvenimos y le damos la bienvenida, pero sí que es necesario aprovechar a desterritorializar, ¿no? Y a generar esos brazos de Ahora Madrid en todos los sitios. Y luego, muy rápido, al provenir del activismo, sí que tenemos en la cabeza todo el tiempo el debate que también se dio en otros contextos de relación entre institución, movimientos sociales, ¿no? Y resaltar el espíritu crítico en tanto que la institución está hecha para absorber, no hay que morder en ningún caso la mano que te da de comer, pero nosotras mismas tenemos que hacer el ejercicio de autorregulación. Me gustaba lo que comentaba la compañera de Vallecas, ¿no? Bueno, y ahora, y esto ya pasó, por ejemplo, en contextos en la RFA en los 70, 80, quiero decir que necesitamos un espacio colectivo en el que ver cómo vamos a ser mediadoras entre la institución y los movimientos sociales, aprendiendo de los errores, ¿no? Y bueno, generando un nuevo tejido que sí que permita no robarle la identidad a los movimientos e institucionalizarlos. Vale, voy a entrar en diálogo con Sacri porque sí que me gustaría dejarlo apuntado y a la vez contigo, encantada. A ver, yo creo que estamos en un momento, bueno, esto estará por ver, no sé si es más mi deseo o la perspectiva real que tengo sobre el proceso, pero yo creo que la rotación va a ser enorme. O sea, creo que tanto vocalías como asesores, en el caso de que tengamos un gobierno estable, va a ser, y nos vamos a encontrar en muchos espacios en los que nos venimos encontrando, de determinadas maneras. Entonces yo creo que ahí, bueno, la ética de las posiciones, ¿no? De cómo efectivamente preservar un debate, una ecología del debate crítico, en el que las propias dinámicas que se puedan impulsar dentro del ayuntamiento puedan ser criticadas y corregidas y a la vez puedan ser posibles, pues va a ser ahí, bueno, vamos a incurrir en paradojas y en contradicciones, pero bueno, también es un momento precioso, ¿no? Pero recogiendo un poco lo que decía Sacri, que yo creo que también se puede compartir con los compañeros, a ver, el tema, hay un proceso ahora mismo abierto que es público, aunque no está siendo publicitado, que es el tema de un espacio de diálogo, o sea, un diálogo que se está realizando desde coordinación territorial y ciertos colectivos muy concretos y muy significados que desde hace tiempo tienen un conflicto abierto en torno a la ocupación de un espacio vecinal, ¿no? Entre ellos están Eva Arganzuela, Seco, que tiene ahora mismo una situación estable, Montamarta, que se les acaba el convenio próximamente, el campo de Cebada, que no tiene su situación regularizada, el Patio Maravillas, que está sin espacio de trabajo y sin local. Y el debate sobre la economía política del proyecto ha articulado la discusión entre todos los colectivos. Y, de hecho, entre ellos se proyecta un poco la idea en la discusión de cómo un posible estatuto de espacios vecinales debería enfocarse sobre un marco de trabajo común que no obligue a ningún colectivo a supeditar su identidad ante un criterio único. O sea, por ejemplo, a lo mejor el patio necesita poder tener un bar para generar ingresos,
mientras que Montamarta no quiere generar ingresos, pero querría que el ayuntamiento pagara las labores de un facilitador vecinal, ¿no?, para poder cubrir esas tareas reproductivas. O esta es una plaza que directamente, hasta donde yo conozco su debate, se proyecta al margen de cualquier tipo de posibilidad de subvención y está pensando su propia legitimidad o su propio espacio de trabajo en términos de custodia urbana, ¿no?, custodia ciudadana del territorio. Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos como un marco de experimentación más que de negociación, ¿no?, y que yo creo que deberíamos tener todos el compromiso de generar un marco de trabajo lo suficientemente amplio para que cada uno pueda desplegar su propia economía política. Pero a la vez, como dice Sacri, este tema de las subvenciones es muy importante ponerlo sobre la mesa, porque lo cierto es que la política de subvenciones que tenemos actualmente no está hecha para el ciudadano. Igual que la política de concurrencia pública que tenemos actualmente en la Administración no vale para una concurrencia pública real. Y la experiencia ha sido que ha beneficiado a grandes empresas. Entonces, digamos que hay que hacer una labor con Hacienda para introducir otro tipo de criterios en la Administración que permitan el apoyo a este tipo de tejido, ¿no?, o que permitan la colaboración, no siempre es una visión economicista del proceso, que pueda poner en juego políticas de reconocimiento, políticas de cesión de materiales. Y bueno, yo creo que este tema es importante subrayarlo, porque efectivamente las políticas de subvención yo creo que no se ajusta a las necesidades de este tipo de colectivos ciudadanos. Y las últimas ayudas a la creación precisamente se quedaron entrampadas en el momento que pasaron de premio a subvención y no, se convertían en una gestión imposible para la mayoría de los colectivos. Hola, bueno, yo soy Miriam, soy coordinadora de Espacio Trapecio. Mi intervención da un salto atrás a la tuya y viene a ser un poco más algo así parecido a una intervención de un grupo de apoyo, porque quiero contaros nuestro caso y os entendemos a todos porque hemos pasado por todas las fases. Bueno, muchos conocéis el espacio, habéis trabajado con nosotros. Trapecio nace en 2011. Estuvimos 3 años sin licencia, nos pasaba lo mismo, no sabían darnos la licencia porque el ayuntamiento no entendía lo que éramos. Nos pedían que nos definiéramos en alguna de sus casillas, como nos decían, haceros asociación. Bueno, pues no quiero ser una asociación, soy una SL porque mi condición de gestión es la que requiere, la mía, no la que me exige la administración. Hemos tenido problemas de todo tipo. Finalmente, llevamos un año y medio teniendo un rendimiento cero. O sea, nosotros también explotamos el espacio para eventos y tenemos un bar los fines de semana. Y eso, desde hace año y medio más o menos, sustenta el programa cultural, lo cual es un éxito. Por lo que comentabas tú de cómo depender de los apoyos, es el peligro. O sea, la salud económica que tenemos nosotros ahora es que tenemos total independencia de la administración pública y de que haya un gobierno que nos dé la subvención o no. Que eso es algo que ahora nos ha costado mucho, validarnos, como decía Duero antes, llegar a esa capacidad de que se nos reconozca. Ahora quizá es más fácil ciertas instituciones culturales quieran colaborar con nosotros, porque hemos trabajado todos. Muchos que estáis aquí habéis trabajado con nosotros para ello. Pero también nos pasa con el problema de las ayudas, que bueno, que lo que habéis comentado pues es algo que hay que celebrar, pero para mí me parece importante que los espacios independientes y todas las agrupaciones que bien tengamos un espacio o estemos vinculados a un espacio, demos un paso adelante y nos configuremos como una realidad cultural y exigir a la administración que nos consideren como tal. Para eso me parece muy importante establecer una red y una red para fortalecernos y hacernos visibles y que nos consideren dentro de todas las posibilidades de las formaciones fiscales. Pero bueno, si dices que nos cuenta esta buena noticia de que hay actitud para solucionarlo, pues puede ser, pero me parece muy importante que nos unamos, que nos hagamos visibles y que exijamos nuestra identidad. Sí, en vuestro caso, Miriam, de hecho, creo que es relevante decir o aportar a la reflexión que Espacio Trapecio, el suelo que habita es un suelo municipal de titularidad pública. Es decir, sí, que sois un modelo muy peculiar, es un modelo tal vez innovador y que además tenéis esa forma jurídica de explotación desde una SL
pero sois la anti-SL, es decir, porque estáis con un nivel de compromiso, de trabajo con la comunidad, con el barrio de Chueca, pero también con la ciudad, y que aporta, y que apoyáis un tipo de artistas que básicamente son jóvenes y emergentes por el compromiso de la persona que inicia el proyecto, que de alguna manera yo como veo algunas contradicciones que tendrían que ser facilitadas o resueltas por la propia institución, ¿no? O sea, ¿cómo hablar de independencia cuando el suelo que habito es público? O sea, que estaríais adscritos como espacios a la realidad, por ejemplo, de Seco, de Montamarta, del propio campo de Cebada y de Esto es una plaza, espacios públicos de socialización, de producción, de generación de actividades, pero en vuestro caso estáis en un espacio comercial que es un mercado haciendo producción cultural de carácter experimental por parte de artistas emergentes. O sea, una locura. Sí, sí, es una locura. Nosotros tenemos la administración, o sea, es una adjudicación administrativa, para lo cual nos exigen tener una SL. Todo el mundo nos ha dicho que por qué no hacemos asociación, eso nos exigiría tener una doble gestión administrativa, lo cual no es posible porque el espacio actualmente lo gestionamos, somos una persona y media. O sea, yo trabajo a full time y mi compañero trabaja media jornada. Entonces, eso nos exigiría doblar la gestión administrativa. Y aparte, no encontramos el porqué. Pero el ayuntamiento, al ser SL y no existir el formato de sin ánimo de lucro, o sea, Hacienda no reconoce otra opción que sea la asociación o la empresa privada. Tampoco ha habido permeabilidad hasta el momento de entender cuál era la actividad de ese espacio y no se nos no ha habido manera de eso, desde que ibas a la oficina técnica de licencias si no te entendían, tampoco ha habido manera de que nos agraven con las mismas tasas de impuestos que una empresa privada. Hola. Bueno, yo quería hacer una pregunta para el ayuntamiento. ¿Te puedes presentar, por favor? Ay, perdona. Me llamo Natalia Álvarez y hoy, bueno, estoy en representación de una plataforma o, bueno, colectivo que estamos desarrollando sobre la necesidad de crear un espacio para la danza en la ciudad. En otras ciudades como Barcelona o Sevilla o incluso La Coruña hay un espacio con una programación estable de danza. Hablo de danza y artes del movimiento. Y en Madrid, bueno, pues tras la crisis, tanto las artes escénicas contemporáneas como incluyendo la danza se han visto, bueno, totalmente mermadas y ¿no? reducidas. A la mínima expresión, donde el ayuntamiento, además, la política cultural que ha llevado es a simplemente contabilizar cuáles son las butacas que se ocupan en un teatro como la forma de darle, ¿no? Como la validez o no a esa institución. Y entonces estamos reclamando ese espacio donde una ciudad como Madrid, ¿no? que con 3 millones de habitantes, con un montón de compañías de danza en la ciudad, y no existe, ¿no? ese espacio. Y de hecho es lo que tú estabas comentando antes, que lo que queremos es ese híbrido, ¿no? entre lo que es el trabajo colectivo, trabajo con el barrio, trabajo con otros barrios, con minorías, o sea, entender lo que es las artes del movimiento con un concepto más amplio. Entonces mi pregunta es, ¿existe un diálogo para lo que decías de distintos colectivos o espacios autogestionados, pero ¿existe un espacio de diálogo sectorial para la cultura? Yo creo que el reto está en construir una política dialógica, o sea, es decir, un diálogo que proyectar que lo que debería haber es un diálogo continuado. Entonces, ahora mismo el punto en el que estamos es, se ha establecido un compromiso político de sacar una mínima hoja de ruta en diciembre que pudiera de alguna manera marcar los pasos a seguir en 2016. Claro, el objetivo sería que esa hoja de ruta haberla podido generar dialógicamente o colectivamente en estos 2 meses que quedan.
Para lo cual, hay que hacer, por un lado, una cierta visión retrospectiva o documentación del enorme trabajo de campo que están haciendo tanto directores generales como el director de contenidos, Santi Eraso. De hecho, me consta o soy consciente de que Santi Eraso al menos ha estado trabajando contigo, si no es contigo, con Fernando, y probablemente Jesús también. O sea, hay que encontrar como una manera de sistematizar un montón de conversaciones plurales que se han tenido en estos meses, ¿no? Que es como lo que yo llamaría mentalmente trabajo de campo, y de articularlo en los próximos dos meses en mesas de trabajo que cumplan como unos mínimos criterios de transparencia para de alguna manera sacar lo que podrían ser unos planes operativos que marcarán los próximos pasos en 2016. Cuando digo que el reto sería proyectar un proceso dialógico, diría que lo que se marque como intención en diciembre no debería finalizar un proceso de diálogo, sino que lo que debería hacer es abrirlo. Entonces, a ver, como retos inmediatos que en diciembre tienen que afrontarse estarían la gobernanza de las infraestructuras municipales, que deberían ser acorde con buenas prácticas y, o si no, experimentando con otros órganos colegiados. Y bueno, ahí tendríamos las grandes infraestructuras municipales, ¿no? Matadero, Conde Duque, Media Lab. Yo creo que hay que proyectar un trabajo que ponga en relación los 16 escenarios que tenemos en municipales, desde una perspectiva de diálogo con todo el tejido independiente y, por supuesto, el sector privado, que es otro de los súper grandes actores. Y sí que hay una intención de, desde una perspectiva transversal, incorporar la perspectiva de la danza, la perspectiva de la música, la perspectiva del teatro. O sea, para componer un plan de artes escénicas. Si me preguntas mi perspectiva, como siempre digo, subjetivo profesional, sería que, aparte de intentar sacar pequeños planes operativos, o sea, no trabajar desde la idea de planes estratégicos, como pasó con el último plan estratégico, que abrió un megadebate en cultura y finalmente ese megadebate no fue acorde ni con la política de recortes que articuló el propio gobierno, ni con ningún tipo de acción cultural desde la ciudad, o sea, quedó más bien en un deseo compartido. Intentar articular, en cambio, pequeños planes operativos que puedan de alguna manera generar acciones consensuadas. Y mi perspectiva sería que deberíamos crear un tipo de diálogo sectorial desde una perspectiva común de la cultura. Es decir, encontrar esas problemáticas comunes que en realidad son compartidas entre los sectores y que podríamos afrontar juntos, como la precarización. Y que luego cada uno pueda reapropiarse desde su propia práctica sectorial, ¿no? O como, pues no sé, otra perspectiva común de la cultura podría ser la apertura de la gobernanza de las instituciones. Entonces, yo creo que el reto está un poco en entender que ese diálogo sectorial tendría que eludir cualquier lógica de lobby, de grupo de presión, para intentar un poco articular una gobernanza abierta de la cultura, ¿no? Que no esté marcada solo por los intereses profesionales y pueda permitir una participación de la ciudadanía. Pero yo insisto, y esto quiero decirlo públicamente, creo que son lógicas de trabajo perfectamente compatibles y que hay una proyección capitalista y neoliberal de la cultura que parece, arroja como una cierta incompatibilidad entre las preocupaciones sectoriales y la lógica de participación ciudadana, y no son en absoluto perspectivas excluyentes. Pero digamos que un poco los primeros meses de gobierno han estado muy marcados por la pregunta por parte de los sectores como la Plataforma de la Cultura y demás, de cómo se iba a responsabilizar el gobierno municipal de la perspectiva sectorial. Como si realmente hubiese algún tipo de incompatibilidad entre estas perspectivas o lógicas de cogestión y participación ciudadana, cuando en absoluto, lo cierto es que los recursos que hay que articular para combatir la precarización, para la sostenibilidad de la cultura, para el apoyo al tejido, para la participación ciudadana, son lógicas de trabajo muy parecidas. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, en concreto, el diálogo sobre la danza se quiere abrir y, vamos, lo podemos comentar luego y se hará público, yo creo, en cuanto sea posible, pero vamos, creo que va a ser contigo, con Fernando y con los agentes que se viene colaborando. Es un poco para abrir, para cerrar este hilo que tenía que ver con los espacios, abrir otro, en este caso a ti, a Pepa, en relación con el proceso participado que estáis viviendo en la biblioteca de San Fermín.
lo habéis puesto en marcha desde hace un tiempo. El fin, de alguna manera, es articular o canalizar todas las propuestas ciudadanas de la comunidad, en concreto del barrio de Usera, para que eso pueda llegar a la AMV, a la Empresa Municipal de Vivienda, y hacer la propia ejecución del proyecto. Has hablado de los usos alternativos y de la gestión participada. Me viene a la cabeza que se ha hecho público de manera reciente también el proceso que se ha puesto en marcha desde para la remodelación de la Plaza de España, aunque en este caso toda la canalización de las decisiones ciudadanas, donde están los vecinos, las asociaciones, el gremio de comerciantes, etcétera, etcétera, no van a ser tanto, no se va a encargar la AMV, sino que se va a hacer un concurso internacional. Y en ese pliego de condiciones es donde se van a incorporar todas estas demandas que han sido canalizadas y consensuadas en este mecanismo participado, lo cual, en mi opinión, es un hito histórico. Solo decir que en Vitoria llevan años intentando gestionar un consenso en relación con el soterramiento de la vía al ferrocarril, creo que son 8 años de proceso, y todavía no han dado con una metodología eficaz que permita consensuar y conciliar los intereses de Adif, Renfe, con el ayuntamiento, los vecinos y las propias constructoras a la hora de decidir el uso que se daría a los terrenos que se liberarían con el soterramiento de las vías. Entonces, la pregunta muy concreta, y si quieres hacer ya al hilo de todo esto unas reflexiones, ¿se podría pensar en que este proceso de participación vinculado a la construcción de un equipamiento cultural de manera participada se podría sistematizar, prototipar y replicar de otra manera? ¿O consideras que es algo que tiene muy largo recorrido? Y también, si quieres hacer una reflexión sobre cómo ha sido la experiencia. Sí, a ver, ya comenté al inicio de mi intervención que es absolutamente novedoso el que promovamos desde el Ayuntamiento una infraestructura de esta manera. El caso de San Fermín es un caso singular, es un caso en el que, más que generar unas bases para un futuro pliego de condiciones que conforme un concurso público, hemos pensado en hacer lo que es una intervención de oficio en la que entendemos que tanto la AMV como los compañeros que trabajamos como técnicos municipales lo hacemos de oficio con los grupos, los colectivos técnicos que ya operan en el distrito y con todos los técnicos de cultura que a través de las distintas asociaciones, de la propia el aula lectora de San Fermín o las bibliotecas de los colegios públicos, como digo, ya operan en el entorno, nos pueden hacer participar. Una biblioteca municipal, una biblioteca de barrio, en realidad lo que es un contenedor cultural que no es simplemente para promover el alquiler de libros o el préstamo de libros o los espacios de estudio. Es más que eso y la experiencia que tenemos de otras bibliotecas así nos lo dicen. En este caso lo que hemos querido es intervenir desde la base de que la biblioteca, como os decía, ya existe. Entonces, el construir un edificio para unos usuarios que están prestando ya el servicio de alguna manera nos parecía que había que hacerlo de oficio con el apoyo de ellos. No se trata de hacer, digámoslo así, peor arquitectura de la que se merece la Plaza de España. O sea, yo creo que cada intervención que se hace, por muy pequeña que sea, aunque sea peatonalizar una calle en Madrid o plantar unos árboles o hacer un huerto urbano, requiere la misma responsabilidad a distintos niveles. Y yo creo que sí que, o por lo menos queremos aportar desde lo que va a ser, estamos iniciando el proceso, este proceso, un modelo. Este modelo a lo mejor no es extrapolable para otras infraestructuras que se generen. Lo que sí nos parecía interesante es que fuera participado. Por eso, en vez de empezar a hacer el proyecto, porque realmente es un proyecto sencillo y a la vez complejo en cuanto a la utilización que se va a hacer de los espacios. Complejo también por lo que va a ser la intervención en el espacio público anejo. Queríamos que fuera participado para que se entendiera desde el principio que se está teniendo en cuenta esa existencia de la infraestructura virtual a la que me he referido. Las conclusiones yo creo que quedarán abiertas y aprenderemos todos por el camino, pero yo creo que eso también es importante. O sea,
aportamos todos los que vamos a participar errores y aciertos que hemos cometido en nuestra perspectiva profesional y aprendemos pues de otras iniciativas y de otras maneras de hacer. Ya digo que es muy reciente el arranque del proceso participativo, hemos hecho dos sesiones, mañana tendremos la tercera y la idea además es, además de pulsar a los colectivos que ya están constituidos en el barrio y que otra vez de asociaciones o las distintas fórmulas asociativas que existen, también pulsar la opinión de los que no están constituidos, porque en Madrid al final desde la administración yo creo que hay que intentar llegar a todos. En ese sentido, pues los compañeros que sí que están coordinando la metodología en la participación, pues se están inventando y nos han pasado un listado de pequeños talleres que se van a acometer o organización de alguna fiesta en la parcela e incluso pulsar a la población juvenil que no está asociada, pero que en definitiva van o queremos que sean los futuros usuarios de esta infraestructura. Es decir, que no sé si queremos llegar a todos los que alcancemos y yo creo que esto debemos ir contándolo a medida que vayamos avanzando y también participarlo no solamente a los usuarios de Usera o del barrio San Fermín, sino a otros que puedan también aportar ideas. Sí, te planteaba esa cuestión de la metodología en cuanto a la participación, porque al hablar de los usos alternativos del edificio relacionado con actividades, ahí de alguna manera sí que estás conectando las necesidades o las demandas del contexto local con la propia línea de trabajo que luego articula esa institución, que se entiende perfectamente en el caso de una biblioteca, porque es un elemento de proximidad, porque es un equipamiento de mediación absolutamente imprescindible, ¿no? en un barrio. Pero también pienso que es interesante que, de la misma manera que se puede trasladar esa cuestión de los usos alternativos, también se puede hablar de los contenidos, ¿no? Que muchas veces es un tema tabú o es un tema que no está muy claro cómo se generan los contenidos en un espacio como Matadero, en un espacio como Conde Duque, en determinados grandes equipamientos. Tal vez sería posible interesante pensar que parte de esta metodología podía ser aplicada en lo que sería la participación del contexto local, de las asociaciones vecinales, a la hora de poder trasladar a los equipos de gestión y de coordinación de un equipamiento cultural ideas, demandas y necesidades muy concretas sobre actividades, programas, contenidos que generan los propios centros. Más allá de que sea un gestor cultural de una asociación que tiene un proyecto concreto, o un comisario joven emergente que trabaja en ese sitio, o un programador de danza o de escénicas. Es decir, creo que es interesante lo que se estaba planteando aquí dentro de lo que es el proceso de participación en San Fermín. ¿Quieres plantear? Sí. Queremos un poco que participéis y que circulen las ideas. Sirve para detonar. O sea, en concreto con Intermediae, por la lógica en la que, o sea, por en la medida en la que pueda servir de ejemplo, cuando hablaba de esta idea de la colaboración, iba muy en esa línea, ¿no? Y en ese sentido, creo que son muy ilustrativas las palabras de Carmen Morse, que precisamente está esta semana aquí en Intermediae, cuando distingue entre una lógica de la participación, la colaboración o incluso la reivindicación. Ella establece un marco de distinción que, de hecho, fue una entrevista que tradujo Subtramas, digo que está por aquí, cuando establece un criterio en el que dice la participación se define por cómo una parte, la institución, define el marco, la actividad, y luego otro llega y participa. La colaboración se distingue de la participación cuando ese marco de trabajo se desarrolla conjuntamente. Y además podríamos meter un input en el que hay momentos en los que una institución es capaz de responder a una reivindicación o a una necesidad de tipo social. Nosotros ese es un poco el marco en el que nos hemos movido. O sea, hemos alojado en estos 3 años desde proyectos que necesitaban ser alojados porque fruto de los recortes habían perdido su sustento, como es la Escuela de Jóvenes Creadores Tecnológicos de Villaverde, que fruto de los recortes perdieron la sostenibilidad de Semilla y los alojamos aquí,
hasta procesos de coprogramación en los que, a través de procesos de trabajo muy lentos, desarrollamos directamente el marco de trabajo en el que queremos colaborar. Y yo creo que esa podría ser una lógica de funcionamiento en términos de cogestión, cogobierno. No, tampoco quiero decir que sea el ejemplo a seguir, bueno, que al menos es un caso situado que ayuda a establecer una pequeña investigación de qué significa eso en términos de pensar si las instituciones podrían ser comisariadas por los ciudadanos, ¿no? En vez de plantear ejercicios de comisariado sobre otros. Sí, y pensando un poco también en esta otra idea que has aportado de lo y que te planteaba en la pregunta inicial sobre la sistematización, y la idea era como un ensayo, como un test, pensando que los edificios se construían desde la empresa municipal de la vivienda y que tenían locales comerciales de planta, se había aprendido que en determinados barrios era difícil darle salida a esos locales de planta, y se pensó que un uso interesante, aprendiendo de modelos que ya se daban en Berlín o en Londres o en otras ciudades europeas, era que fueran estudios de artistas. Se pensaba en el artista no solamente también como productor, sino como alguien que podía generar un sistema de mediación, de reconocimiento y de activación del propio contexto. Era un proyecto pionero, era un proyecto bastante ambicioso. Se hizo ese piloto de cuatro estudios. Entonces, ahí quería un poco, por eso quería llevármelo a esa idea de la sistematización, porque al margen de la escala, si podéis crear un protocolo sistematizado y testado que funcione, puede ser operativo para un pequeño programa de estudios de artistas en Usera, como fue el de Prado Longo, que para un gran equipamiento como puede ser una gran biblioteca o, por ejemplo, cuando se tenga que construir o terminar de construir alguna de las naves de matadero con el uso que finalmente se le dé. Sí, yo creo que esa es la idea ahora, sobre todo porque bueno, nos encontramos en una situación evidentemente de crisis económica y los espacios tienen que multiutilizarse. Entonces, la multiutilización de los espacios también yo creo que facilita, o sea, es algo positivo, facilita el poder incorporar acciones o iniciativas de muchos. O sea, yo creo que ahora, y antes lo comentaba Azucena, desde el área se está haciendo el esfuerzo de inventariar o ver qué espacios contamos, qué espacios están infrautilizados o mal utilizados o sin utilizar en ningún caso, y la idea es buscar alternativas que estén abiertas a muchas acciones, no solamente a un proyecto concreto. Y la manera de incorporar acciones, desde luego, es abriendo el debate de para qué se deben utilizar esos espacios y cómo. Y no solamente el debate desde el punto de vista técnico, que evidentemente tenemos que ocupar los espacios cumpliendo normas, cumpliendo también nosotros desde las áreas, hombre, no nos otorgamos licencias, lo digo por los compañeros aquí del debate que hablaban, nosotros no nos otorgamos licencias, pero tenemos que otorgarnos autorizaciones y no tenemos autorizaciones en todos los casos para los edificios municipales. O sea, tenemos ese mismo problema que tenéis vosotros a otra escala, también lo tenemos. Tenemos edificios con planes de autoprotección sin aprobar por los mismos compañeros del Departamento de Prevención de Riesgos y de Incendios, que son los bomberos municipales. No se nos puede olvidar que ofrecemos actividad de pública concurrencia a mayor o menor escala, mayor o menor aforo, pero tenemos que hacerla en condiciones de seguridad. Entonces, también un poco por echar un capote a los compañeros de las juntas o de otras áreas, entender que estamos como muy encorsetados por las normas. Sí, la idea que planteaba Azucena, que desde el área se quiere gestionar una oficina que canalice todo eso y que ayude, evidentemente al que proponga una actividad no tiene por qué contar con un ingeniero o saber cómo se gestionan unos permisos o a nivel fiscal o de empresa, si es una asociación, una SL o yo de eso no sé nada, pero me estoy dando cuenta que sí que es importante para vosotros, que tenéis que gestionar recursos o presentaros a subvenciones o a patrocinios o a lo que sea, el que exista esa oficina os,
pues puede ayudar mucho, y internamente pues nos tocará pelearnos con compañeros de otras áreas y sacar adelante los proyectos que se planteen y que son interesantes para diversificar ese tejido cultural que se pretende y que se demanda, ¿no? Realmente el problema es que tengamos el mismo problema, es decir, que mi sala de 70 butacas tenga el mismo problema que Matadero. Es decir, mi sala no tendría por qué tener los mismos problemas de insonorización que otro tipo de espacios megaestructurales. Y yo creo que antes de abrir una ventana en una oficina hay que resolver esa base. Porque a mí que me informen que realmente yo no puedo ser Matadero, pues realmente no me importa. Yo lo que quiero ser es una pequeña estructura cultural de barrio, y hay que resolver eso, y eso se resuelve con la Comunidad de Madrid definiendo la ley de espectáculos, que a mí no me comparen con una discoteca, sino que realmente me definan, que es lo que hablaba la compañera antes, por la actividad que hago y no por otras, y en cuanto definamos todo eso podemos crear ese plan de ruta, pero de verdad no me sirve crear una oficina para decirme que no puedo hacer mi actividad. Absolutamente. O sea, yo creo que aquí hay una reflexión política que es necesario hacerla, y es, estamos ante una manera de entender el espacio público absolutamente mercantilizada, y estamos pequeñas infraestructuras, fiestas populares, teatros independientes respondiendo en materia de seguridad como si estuviésemos organizando macroeventos en Madrid Arena. Y esto hay que decirlo públicamente porque realmente toda la normativa, o al menos toda la manera de gestionar la normativa, cambió radicalmente con el anterior equipo de gobierno, con el tema del Madrid Arena. Entonces, lo que pasa es que es verdad que luego cuando te planteas los problemas en términos políticos y administrativos tienes que ver cómo lo afrontas. Y justo hoy debatíamos este tema con Rubén Caravaca y decíamos, en una posible hoja de ruta, lo primero que se podría marcar, manteniendo un poco el criterio este de las competencias, sería... Uno, evaluar en un plan operativo de la música en la calle, de la danza, los teatros independientes, qué depende de tus competencias, para ver sobre qué tienes un margen de actuación y hacer un análisis jurídico de qué depende de un decreto, qué no depende de un decreto, qué depende en materia de seguridad, para ver un poco qué margen de actuación tienes a corto plazo. Y luego identificar toda esa otra serie de cuestiones que podrías desarrollar en colaboración con otras competencias administrativas, como por ejemplo... la ley de espectáculos, pero hay un punto en el que esa batalla es colectiva. Es cierto que en términos de corresponsabilidad, no toda la responsabilidad es simétrica, unos tienen más que otros, y ahí yo no despreciaría dispositivos como el de la oficina o cualquier otro que en realidad lo que están poniendo en juego es una lógica de la colaboración y del aprendizaje, porque es que nuestros propios técnicos municipales, muchos de ellos van a tener que incorporar una dimensión de aprendizaje, implicación en los procedimientos, conocer cuáles son las necesidades para poderse implicar administrativamente y jurídicamente en cómo resolver el problema. Y movilizar esa cultura del trabajo dentro de la administración, como que también va a llevar su tiempo. Pero yo creo que intentar hacer ese ejercicio un poco competencial puede ser algo interesante. Bueno, en la línea de lo último que acabas de estar diciendo, de esto que los propios técnicos, las propias personas que trabajan en la administración, en las juntas municipales, que es el ámbito más cercano con el que yo me relaciono ahora mismo, sí que es muy necesario, ¿no? Porque también es desde el cariño que valoren que los vecinos las organizaciones, los colectivos están tratando de hacer llegar un derecho a los ciudadanos que no llega por otra vía, las artes escénicas, el derecho a pasarlo bien, a divertirse y a confraternizar interculturalmente en tu barrio y tener identidad durante un día y celebrar la fiesta un día al año. Esto es un derecho, ¿no? Entonces, estas personas a veces nos ven como enemigos o nos han estado viendo o como que ya está aquí la de la cofradía y encima viene amenazando o diciendo que si no nos van a montar aquí un pollo delante de la Junta. Entonces, todo eso, a ver cómo lo cambiamos ahora, porque han cambiado, claro, los políticos, pero los profesionales igual, no sé, ¿no? Esto es muy necesario porque durante... Claro, yo llevo 25 años militando en movimientos vecinales y en asociaciones, ¿no? Y en colectivos y en otros. Y siempre realmente, tanto en la Comunidad de Madrid como en otros sitios, es muy difícil encontrarte a una persona amable que te diga, no te preocupes, te falta esto, pero yo tiro para adelante con el permiso, en cuanto lo tengas envíamelo o mándamelo por fax, de forma que nosotros sabemos que esas cosas se pueden hacer.
porque has dado con alguien, entonces todo esto pues hay que hacer que sea la normalidad, facilitarle a la gente que no lo estamos negando a hacer las cosas, sino que esto me está tardando, que el seguro no me lo ha mandado todavía, pero tira con el permiso porque lo vamos a tener, ¿no? Entonces que nos faciliten este trabajo y que tengan una visión de ciudadanos también como nosotros, ¿no? Bueno, yo, si me disculpáis, voy a aprovechar esta intervención para irme, porque me están esperando, me han traído y me, pensaba que íbamos a terminar sobre las 9. Os agradezco muchísimo y esta invitación para un poco dar a conocer también Vallecas y la Batalla Naval y la Asociación Cultural y, bueno, invitaros a ir y a conocer pues nuestra web y os esperamos por allí y a muchos seguramente que ya habéis estado por allí mojando, seguro. Muchas gracias y enhorabuena a todos porque de verdad que hay un momento muy ilusionante para cambiar las cosas, ¿no? Gracias. Mucha suerte a todos. Voy a proponer un ejercicio de moderación inversa, si me lo permites, y me gustaría darle la palabra a Manuel, del colectivo Zuluar, porque precisamente hemos compartido la experiencia de City Kitchen, que es un previo a la oficina, y yo creo que aprovechar un poco el momento este en el que estamos hablando de cómo desarrollar espacios de trabajo compartidos entre tejido cultural o tejido vecinal y técnicos de la administración, a lo mejor si hace el esfuerzo de presentar la experiencia de City Kitchen en 5 minutos, puede ayudar al debate. No sé qué te parece, Javier. Qué majo es Manuel. Pues nada, cojo el guante. Nos damos cuenta hace mucho tiempo, claro. No, yo creo que no es una cuestión ideológica y que me da mucho miedo que este gobierno la convierta en eso, porque es una cuestión vital, es una cuestión vital. Hace mucho antes de que nadie soñase con que hubiese un cambio en el gobierno de Madrid, mucha gente ya estaba trabajando cambiando la postura del enemigo que tenía enfrente la sociedad civil o que tenía enfrente un técnico municipal. Porque en el imaginario de las asociaciones de vecinos o de la sociedad civil, siempre que reclamaban algo al ayuntamiento tenían enfrente un muro que era un enemigo al que tenían que conseguir presionar para conseguir sus objetivos. Que es una cosa que a mí me parece rarísima, ¿no? Que la gente, que los ciudadanos tengan que estar luchando para conseguir el bien de los ciudadanos, cuando debería ser al revés. Pero los técnicos municipales tenían o tienen, siguen teniendo una figura de siempre que se reúnen con un vecino es para que les caigan hostias por todos lados, van a ser súper hostiles, tienen mucho miedo, entonces, claro, intentan no generar contextos de trabajo conjuntos, ¿no? Entonces, ante esta lógica que nos parecía tan rara y que, insisto, no depende de una ideología política, sino de una cuestión que debe ser permanente, la conversación de los técnicos de una administración con sus ciudadanos debería ser algo completamente normal, iniciamos un proceso desde muchas áreas, urbanismo, la cultura, no sé, un montón de áreas, el medio ambiente, para generar, aprender a generar entornos de conversación entre técnicos municipales e iniciativas ciudadanas que fuesen de otra manera, intentando crear clímax distintos para poder trabajar juntos y estudiar los pocos lugares que en la administración habían producido ya espacios de trabajo híbrido, ver qué técnicas habían utilizado y qué tipo de resultados habían obtenido. Y la verdad es que pues fue súper gratificante todo el programa. Hubo más de 6 o 7 sesiones donde la implicación fue tal que muchos de los espacios ciudadanos y muchos de los técnicos acabaron siendo un grupo motor que ha seguido reuniéndose después durante mucho tiempo. Un espacio que además ha sido paradigmáticamente abierto, donde cualquiera se ha podido incluir y que además tiene pensado continuar con ese proceso. No sé, ese proceso que además se va a poner como objetivo, a lo mejor en un plazo muy largo, pero que tiene como objetivo cómo poder consolidar situaciones de trabajo híbrido donde hasta ahora siempre nos han dicho que el trabajo había que hacerse desde la ciudadanía en lucha o desde el técnico en defensa, si se pueden construir situaciones híbridas, nuevas, donde trabajen técnicos municipales que garanticen, no lo olvidemos, el bien público
de un ayuntamiento que tiene que tener mucho cuidado en no primar a una gente por encima de otra, pero a la vez donde una ciudadanía capaz de haber cambiado Madrid a pesar de sus políticos, como demuestra el plano de los madriles, y que esa ciudadanía pueda trabajar con esos técnicos para tener todavía más fuerza a la hora de cambiar la ciudad. ¿Por qué? Y aquí es donde termino. Creo que es fundamental que nos demos cuenta de que lo que ha hecho la ciudadanía durante estos años, muchos años, de espaldas a una administración que no le ha facilitado las cosas, o que se la ha facilitado la administración buscando huecos, ¿no? Intermediae, por ejemplo, debe hacernos aprender, o debe hacernos seguir aprendiendo, que ese paradigma de buscar la participación en los solares vacíos, en los lugares lúgubres que nadie quiere y entonces se da acceso a que una ciudadanía gestione cosas, toda esa ciudadanía que ha tenido que luchar por construir espacios culturales de barrio, como por ejemplo Cubic, con unas condiciones para nada facilitadoras cuando lo que está haciendo es casi una labor pública, tienen que demostrarnos a saber que los nuevos equipamientos públicos como una biblioteca nusera no solo se tienen que diseñar con la ciudadanía, es que posiblemente se tengan que gestionar con la ciudadanía y que sea esa gestión de manera permanente la que cambie el paradigma. Porque ahora yo os digo, si el campo de Cebada en realidad es un polideportivo que no se ha construido y el albergue de San Fermín es una biblioteca que no se ha construido, ¿qué ocurriría si el mismo modelo o incluso un modelo mejor híbrido en la biblioteca de San Fermín o un modelo como el campo de Cebada son los que empiezan a gestionar ahora un polideportivo con todo su hormigón y sus piscinas o una biblioteca como lo que puede ocurrir en Usera? Pues que ese mapa de ahí que veis no es un mapa de lo que han hecho los vecinos de espaldas a la administración, sino que es el nuevo Plan General de Madrid, en el que los vecinos empiezan a gestionar la ciudad de verdad de otra manera, con todos los recursos. ¿Quieres dar, Manu, un pequeño apunte? Porque sí que es cierto que City Kitchen, de alguna manera, se constituyó como un foro muy interesante y legítimo y también planteó como una metodología que tenía su historia, ¿no? Tenía que ver con la comida, con los platos, con unos tiempos de digestión y con unos procesos de elaboración de consenso. Si quieres añadir como un minuto de cómo fue esa metodología, claro, lo que se ha planteado desde la biblioteca, muy rápidamente. Bueno, hacer una referencia a Adolfo Estalella, que en realidad es el culpable del nombre City Kitchen. ¿Hubo postre? Hubo postre, sobremesa, eso continuó. Hacer una referencia a Adolfo por el nombre, que no es banal que se llame City Kitchen, ¿no? Que es muy gracioso porque muchos técnicos lo llaman Chiqui Chicken, porque al final nos hacemos el lío siempre porque el nombre es un poco peculiar, City Kitchen, que en realidad es cocina de ciudad, pero con estas cosas de las modas de llamar siempre las cosas en inglés porque nos parece que suenan mejor, le pusimos City Kitchen cuando ha sido contraproducente porque se podía llamar cocina urbana o cocina de ciudad. Tiene que ver con el nuevo paradigma donde se produce la innovación, que hace unos años todos los lugares de la innovación eran los laboratorios, los labs, que en realidad son lugares donde gente en bata, muy experta, se junta para producir innovación o para producir expertise que solo ellos pueden administrar. Pero en cambio una cocina es un sitio que tiene mucho que ver con la innovación que está produciéndose en los madriles, ¿no? Porque la cocina está Ferraria haciendo esferificaciones, pero también está mi abuela haciendo cocido. Y las dos prácticas son maravillosas. Y en la cocina hay recetas para que lo que estáis haciendo en Usera se pueda replicar en otros sitios. Y la cocina se convierte no en un laboratorio, sino en un espacio de experimentación social. Es el lugar de reunión donde nos juntamos y comemos, ¿no? Entonces aprovechamos esas reuniones para generar ese espacio empático de la reunión, aprendiendo que nos vinieran a contar recetas de lo que habían hecho en otros sitios, trabajando en pequeños grupos, proponiendo otras situaciones, ¿no? Y sí que tenía que ver con ese ritmo nada ambicioso de simplemente generar un buen menú para estar a gusto, técnicos de la administración, iniciativas ciudadanas, conocernos y sobre todo generar confianza, que yo creo que es algo que se ha producido, ¿no? Porque una vez que ya hay confianza, City Kitchen no tiene que ser el sitio donde se haga la biblioteca de Usera. City Kitchen tiene que ser el sitio donde la confianza que se ha generado en ese entorno se ponga en práctica en un sitio como la biblioteca de Usera. Muy bien. Antes, Susana, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Dónde está Susana? ¿Podemos seguir un poco más? Vale. Pues antes de pasar al siguiente hilo con el que terminaríamos, ¿alguien quiere hacer alguna aportación, plantear algo en relación con este tema?
Pues quería un poco plantear como hilo final para concluir este encuentro la cuestión de los centros culturales. Pensando en esta idea de la proximidad y en esta mirada de Madrid como ecosistema, y también conectándolo con los planes de actuación que se han puesto en marcha, que por un lado tienen que ver con la descentralización, y ahí el área de Nacho Murgui pues está haciendo un trabajo esencial a la hora de no solamente plantear remunicipalizar determinados servicios, pero también dotar de competencias y presupuestos a los distritos. Entonces, esta idea del centro cultural de barrio, de distrito, que sería, por así decirlo, el equipamiento histórico que estaba, de alguna manera, obligado a facilitar esas labores de mediación y de proximidad, creo que todos podemos reconocer aquí que como modelo ha sido un fracaso. No solamente en términos operativos, porque la gestión se ha externalizado, han sido empresas privadas que precarizan a personas que no están especializadas y que no trabajan bien porque además no se las trata bien ni se las cuida, sino que además las propuestas de actividades, de elementos formativos, etcétera, no se adecuaban muchas veces a las necesidades del barrio, de las comunidades, sino a ideas de programadores que venían preconcebidas o que venían importadas de programas casi como concebidos desde una idea muy de lo plástico. Entonces, que sí que quería lanzar esta idea de, en esta mirada ecosistémica y muy transversal, donde la sostenibilidad, la participación y la descentralización serían los tres elementos que interpelan a estos equipamientos, uno por barrio, ¿cómo creéis que se pueden articular de cara al futuro? ¿Cuál será su modelo de gestión? Esto te lo puedo preguntar a ti directamente, Azu, pero también me gustaría que de alguna manera, porque sí que debemos recuperar estos espacios públicos. Así como existe una residencia de estudiantes, un Ateneo y un Círculo de Bellas Artes, que serían las tres instituciones emblemáticas que durante el siglo XX articularon y constituyeron lo que era una determinada producción cultural, un imaginario colectivo relacionado con lo artístico, los lugares donde reunirse, donde hablar, donde comer, donde tomar copas, donde fumar. Ahora, ¿cuáles son esos espacios? Los grandes equipamientos, el Media Lab, los huertos urbanos, las bibliotecas. ¿Qué pasa con los centros culturales? Les dedicamos ahora como 15-20 minutos de reflexión. Vale, pues yo a lo mejor podría proponer un método de intentar hacer una ronda, porque como es un problema abierto y que no está resuelto, entonces, si queréis, comparto un poco el estado de la cuestión e intentamos compartir una ronda entre quien le apetezca. A ver, hay como, o sea, situación a tener en cuenta. No en todos los municipios se produce esta lógica en la que el área de cultura no tiene competencias directas sobre los centros de cultura de proximidad. Está haciendo interferencias, no sé si tenemos el otro micro. ¿No? ¿O solo las oigo yo? Sí, ¿no? Bueno, ahora parece que mejor. Vale. Hay otros, o sea, las casas de cultura, ¿no? Como pueden ser conocidos en otros municipios, el área de cultura sí que tiene competencias directas. E incluso, en términos de desterritorialización, esta dicotomía entre el área de cultura y los centros de proximidad tampoco es igual en todas las áreas. Por ejemplo, el área de igualdad sí que tiene competencias directas en relación con los técnicos de igualdad en los distritos, ¿no? O sea, como que ahí habría como un estudio que hacer. En concreto, en el caso de cultura, perdón, hay un programa que se llama Madrid Activa, que se puso en marcha la legislatura pasada y que es un poco el dispositivo que hay para conectar el área de cultura y los recursos con los centros de proximidad. Y luego hay algunos intentos. Intermediae, por ejemplo, tiene un programa que es Intermediae Distribuido, que también opera de manera desterritorializada en barrios, con una lógica además de descentralización y puesta a disposición de la infraestructura central, de la Almenda Central. O sea, hay iniciativas de otros barrios que tienen lugar en Intermediae. Entonces, el reto un poco que nos proponemos desde el área de cultura es cómo generar una herramienta de colaboración entre la empresa pública de gestión, que tiene una flexibilidad en cuanto a gestión de los recursos que no tiene el área de cultura, la herramienta de Madrid Activa, que sería propia de una dirección general, y yo creo que aquí estaría la clave que podemos compartir, toda esa red de agentes y colaboradores de la ciudad con los que venimos trabajando, con los que de alguna manera podemos repensar la reapropiación de los centros de proximidad, la apertura
Y luego, bueno, habría también pequeñas medidas, como son las compañías en residencia, que fue una medida que se articuló y que, bueno, que habría que repensar un poco cómo volver a articular. Y luego, por otro lado, decir que es un problema que a todo el mundo le interesa, ultra compartido. O sea, el propio Grupo de Cultura Ahora Madrid es una discusión central, todos los círculos de Podemos es una discusión central, en los barrios es una discusión central. Entonces hay que articular ahí tanto el modelo de gestión como de participación, ¿no? Yo creo que también habría ahí, como, si se me permite la idea, ¿no?, o intentar ver un poco cómo toda esa atención que acaparan las grandes infraestructuras puede de alguna manera también redistribuirse, ¿no? Cómo esa conectividad o zona de contacto que se produce entre el vecino, el ciudadano de a pie y ese posicionamiento artístico y cultural de agentes que en ese momento están creando o están produciendo innovación, pues esos espacios de intercambio sería interesante que pudieran producirse también en los barrios. Bueno, sí, fundamentalmente es eso, ¿no? Un poco lo que hablaba también de las ayudas, ¿no? De realmente favorecer todo ese desarrollo. Madrid Activa lo hace, ¿no? En distritos que no suelen tener una actividad cultural, pero realmente ver que lo que se destina a nivel de financiación para eso realmente no... muchas veces se derrocha, por así decirlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Madrid Activa, con algo muy concreto, se hacen funciones en espacios que no están dotados todavía para que se puedan hacer esas funciones. Con lo cual, la calidad de lo que vas a hacer, pues a lo mejor no es la óptima. La imagen que das tampoco es la óptima. Quizás hable desde un punto más sectorial, pero también a nivel cultural, el disfrute cultural que tienes de ello, pues es un poco chapucero. Y quizás sería mejor dotar a esos espacios de una infraestructura para poder realmente tener un disfrute mayor de esa actividad y que los propios vecinos disfruten con una infraestructura real, ¿no? Entonces, todo ese tipo de dotaciones económicas estaría bien repensarlas para que tengan cierta coherencia, ¿no?, y no simplemente hacer actividades por hacer. Y luego, por otro lado, apostar por bueno, ese tipo de actividades que estén... apoyadas por agentes culturales que llevan mucho tiempo favoreciendo ese recorrido en los barrios y que muchas veces no se hace, ¿no? Que no sirven estos centros culturales de paraguas para todo el tejido local que hay en los espacios. Y luego, por último, lo que decías tú, ¿no?, que haya una interrelación entre los grandes centros de dentro de la M30 con los pequeños centros que puedan tener residencias artísticas. Es decir, muchas veces estas residencias tampoco son prácticas porque simplemente haces una residencia, la compañía que está allí no interactúa para nada con el barrio porque no hay unas bases un poco que impliquen o que unas líneas que guíen a ese creador a ver de qué manera puede interactuar y luego además esa residencia no revierte tampoco en una visibilidad mucho mayor, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de estructuras que ya existen, quizás, bueno, hay que darles, como tú dices, una vuelta y que sean realmente efectivas y coherentes. Perdón, Fernando, que te quité el micro. Creo que, bueno, lo que planteas es que es una necesidad de más urgente, ¿no? Porque Madrid Activa, al final, lo que está haciendo es intentar paliar un poco la falta de actividad de los centros culturales, con lo que sí que habría que establecer un equilibrio, o sea, es no solo ver Madrid Activa, sino ver qué está pasando en esos centros culturales y ver cuál es el vínculo, o sea, crear un equilibrio entre los técnicos que están en esos centros culturales que tendrían que estar profesionalizados, o sea, que ser de verdad gestores culturales y que sean ellos los que establezcan también el enlace con lo que es con los ciudadanos, con el barrio. O sea, tiene que existir un equilibrio porque yo sí que, claro, echo de menos que sean, que en Madrid Activa, por ejemplo, o sea, que tú ofrezcas a los ciudadanos una producción de calidad, que me parece importantísimo. Y en cuanto a las residencias, pues ocurre lo mismo. O sea, son residencias que se crearon hace unos años, que se quedaron abandonadas, o sea, que quedaron como compañías en la nada, o bueno, no en la nada, sino adjudicados en unos espacios y que no hay ninguna vinculación
ni con el barrio, ni siquiera con qué están haciendo ellas allí. Con lo que sí que creo que debería de haber una especie de concurso público de cómo esas compañías hacen proyectos para barrios determinados y que sean los propios centros culturales o los barrios los que puedan solicitar con qué compañía están interesados en trabajar. O sea, que creo que esa reciprocidad entre la profesionalización o los profesionales y los centros culturales. Y por supuesto que creando una especie, no sé si llamarlo asamblea o de reunión de coordinación entre esos centros culturales, sí que podrían no solo que propuestas del centro a la periferia, sino de la periferia al centro también. Que creo que también es importante ver qué otras producciones están haciendo. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Yo quería un poco, en la línea que has hecho tú antes de interpelar a Manuel. Manuel también trabaja en un espacio colectivo que se llama Ucrania. Está Alfredo, creo que está Alfredo por aquí también, de Omnívoros. Y John, a mi lado, es una persona que trabaja desde el Instituto Do It Yourself, gestionado por Todo por la Praxis. Ambos, Omnívoros y el Instituto Do It Yourself, están en el distrito de Entrevías. Quería un poco lanzaros la idea de cuál ha sido vuestra experiencia. El instituto es menos de un año, Ucrania es un año y pico, y Omnívoros, si no me equivoco, son 3 años. O sea, que son proyectos que están todavía como en una fase como muy, muy embrionaria, pero proyectos como muy acelerados en cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje y con la mediación y con la preocupación también de trabajar con el barrio y con el contexto local. ¿Habéis tenido relaciones con el centro cultural del barrio, con el distrito? ¿Cómo ha sido esa labor de impregnación de la realidad cotidiana del barrio? Porque sí que sabemos que lo habéis intentado los tres, que está en vuestro ADN trabajar en red, colaborar, participar de determinados procesos, pero desde determinados tipos de institucionalidad y pensando que sois iniciativas privadas que a veces recibís ayudas, ¿cómo os planteáis esta posibilidad de activación de los centros culturales de barrio como una suerte de polo en el cual haya participación, mediación, etcétera, que son los dos elementos esenciales para generar ese trabajo de proximidad que el ayuntamiento les quiere encomendar, ¿no? Que el concepto de proximidad impregne al resto de los equipamientos. Sin duda, el que está interpelado en primer lugar es el centro cultural de barrio. Y además se va a plantear que tenga no solo competencias mayores, ¿verdad?, sino presupuesto, desde la propia Junta de Distrito. Os la lanzamos directamente, John. Hombre, una cosa fundamental por parte de la Administración a tener en cuenta, lo primero es el aterrizaje en esos distritos donde ya existe un tejido, a veces directamente relacionado con estos espacios culturales y a veces relacionado con las asociaciones de vecinos que trabajan alrededor de estos espacios. Nuestro caso particular en Vallecas, nosotros aterrizamos allí por un interés un poco personal en seguir colaborando en un tejido, con un tejido históricamente un tejido asociativo muy potente. Y lo que hemos descubierto es que la red de asociaciones que existe en el barrio de Vallecas, que llevan trabajando muchos años en diferentes ámbitos, desde ya no directamente con la cultura, pero sino con temas de trabajo social, etcétera, etcétera, ya tienen un pozo muy importante. Entonces, bueno, yo una sugerencia que lanzo, que es un poco obvia también de otra manera, es que digamos la repotencialización de estos espacios debería pasar siempre por entender o hacer un buen aterrizaje en los contextos sociales que rodean a estos espacios. Pero vamos, esto es casi un poco una vida. Lo que pasa es que en el caso concreto nuestro pues hemos descubierto que el tejido ya de Palomeras pues es muy interesante a este respecto. Nada, yo decía, o sea, complementar, creo que los tres espacios son muy diferentes, ¿no? Y también creo que tenemos que tener cuidado, porque así como creo que la administración se tiene que implicar en hacer que esos centros culturales sean mucho más permeables, todo lo que tenemos que aprender de los centros comerciales están llenos y los culturales están tan vacíos, mucho que aprender. Bueno, que todos esos centros culturales, iba a volver a decir comerciales, tío.
deberían ser mucho más permeables. Y todas estas iniciativas, o muchas de estas iniciativas independientes que están ocurriendo en los barrios, que tienen esa misión tan complementaria que tiene que ser apoyada, ¿no? Pero a la vez, creo que también es muy peligroso porque puede situar a muchas iniciativas privadas. Ucrania, por ejemplo, es una iniciativa privada que nunca se ha planteado pedir una subvención ni nunca la ha querido, porque siempre nos lo hemos planteado como un espacio que tenía que ser autosuficiente. Es una iniciativa privada que busca, no tiene ánimo de lucro, pero busca mejorar la situación de aquellos que participen en Ucrania, de la comunidad que se construya. Pero nos parece que tiene que funcionar, es una iniciativa privada, tiene que funcionar. Y si no funciona, pues se cierra y abrimos otra cosa, hacemos otra cosa. Creo que podemos adolecer en esta nueva administración mucho más escuchante o escuchadora, podemos adolecer de coger muchas prácticas viciosas de la dependencia de la administración. Y que ahora todas las propuestas privadas que han funcionado durante mucho tiempo partiéndose la espalda sin ayudas, incluso con trabas, simplemente con que quiten esas trabas, vamos a conseguir, pero tengamos cuidado de no empezar a ser dependientes de la ayuda de la administración, que está muy bien y que en muchos casos, por eso digo que es muy diferente el instituto, que tiene un trabajo con la comunidad local, que con Ucrania, que tiene otro tipo de relación con la comunidad. Pero creo que espacios como Ucrania o otro tipo de salas o de espacios, hay que empezar a plantearse también si necesitan o no tener esa ayuda, porque se puede generar un vicio de dependencia de los programas independientes o de las empresas independientes, aunque no tengan ánimo de lucro y tengan un bien social, con ayudas de la administración, que tampoco sería positivo, ¿no? Vosotros estáis en Ucrania, en Argüelles, a menos de un kilómetro en línea recta del Centro Cultural Galileo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿hay alguna? ¿Habéis trabajado con ellos? ¿Os habéis acercado? ¿Cómo? Porque la pregunta iba un poco por ahí, entender entre Vías, Vallecas y Argüelles, barrios muy diferentes, tres proyectos muy diferentes. Ahora le podemos dar la palabra a Alfredo, si quieres hablar, que de alguna manera ellos han constituido un modelo, en mi opinión, de éxito con un sistema de financiación mixto, más privado que público, con ayudas puntuales, pero de tipo cooperativo y muy vinculado a la producción, sobre todo recursos materiales, para un espectro muy amplio de creadores. Entonces, en ese sentido, era un poco que te pusieras el gorro de ucraniano y que hablaras también desde ese barrio de clase media, que es Argüelles, donde estáis, que tiene su singularidad, y en esa relación que se puede establecer, o cómo ves tú esa activación, por ejemplo, el Centro Cultural Galileo, que por otro lado es uno de los más activos, o ha sido uno de los más visibles por la línea de programación que ha llevado a cabo. Si tienes una opinión, si quieres aportar, pensando que estamos en un sistema escuchante. digamos que nosotros vamos a Argüelles porque es donde encontramos el sitio que más nos gusta. No conocíamos la comunidad, no teníamos ningún contacto con ella y nuestra relación con la comunidad ha sido por pura proximidad. Nuestra relación más grande es con los negocios que hay alrededor. Entonces, cuando tenemos que tener una comida en Ucrania o alguien nos pide una empresa de catering, les pasamos la señora que hace comidas del bar de abajo porque nos parece que tenemos que tejer ese tipo de redes. Pero no hemos construido, quizá por falta de tiempo, somos un proyecto también muy joven, no hemos construido redes con el Espacio Cultural Galileo. Y no por culpa de Galileo, sino por culpa nuestra. Yo no he entrado ni una sola vez en el Centro Cultural. Vale, Alfredo. Soy Alfredo, de Omnívoros. Bueno, yo no pensaba hablar hoy, pero bueno. Nosotros construimos un taller en Vallecas, pero porque era un taller que necesitábamos nosotros como parte de una comunidad de, no sé si creadores, hacedores, no sé. Y no construimos en principio un taller para el barrio. Tampoco era... Creemos que hay varias necesidades, ¿no? Los centros culturales tienen que estar a pie de calle, tienen que cubrir una serie de necesidades pedagógicas, didácticas, pero tampoco hay que olvidarse que hay un sector más profesional o más con unas necesidades más diferenciadas que tampoco tienen recursos. Y un poco nosotros buscábamos cubrir esas necesidades. Que luego tampoco te cierras al barrio, ¿no? O sea, a la semana de estar allí descubrimos que el presidente de la comunidad, que es conductor de un camión de basura, se interesaba por el tema, se hacía socio
y baja cada 2x3 la última vez arreglando algo de su coche que se había dado un golpe y teníamos herramientas y podía arreglarlo. Pero con las mismas pues nos han propuesto hacer este verano un taller con una tipa rusa que hace marionetas. Ninguno de los que somos promotores tenemos nada que ver con el teatro ni con las marionetas. Vino gente hasta de China a dar el taller porque la tía debe ser un pepino. Nosotros no teníamos ni idea de quién era hasta que nos la presentaron. Y al terminar el taller, todos los participantes salieron a la calle. Hay un vídeo por ahí de los gitanos del barrio flipando con las marionetas. O sea, pues ya estamos en el barrio. Y con las mismas, pues un amigo escultor que vive en Nueva York, que no tiene nada que ver ni con los barrios, ni con las comunidades, ni nada, pues ha estado también en septiembre utilizando el taller porque venía a Madrid a preparar una producción y no tenía dónde hacerlo. Y ha entrado en el taller, ha entendido cuál es el funcionamiento y ha estado usando el taller. No tenemos ningún tipo de discurso sobre el barrio, es que es Vallecas, es que nos da mil vueltas Vallecas a nosotros. Nosotros hemos llegado allí porque nos gusta, porque hemos encontrado un espacio que tiene las características adecuadas y ahí nos hemos quedado, pero el barrio está muy por delante nuestro. O sea, no, el trabajo no... Estamos ahí para ofrecer recursos a determinado sector y pues, a lo mejor se entera el fontanero de al lado, que es un autónomo, y dice, joder, pues si es que esto me viene cojonudo para, yo qué sé. Esta es nuestra labor. Construida por artistas y diseñadores, pero bueno, esto luego nos supera y nos da la vuelta y no sabes quién viene. Tampoco tengo mucho más así sobre lo que has preguntado que decir. No sé si... Vale, gracias, Alfredo, por la intervención. Yo creo que estamos ya, Susana, son las 9:30 pasadas, ya estamos algo cansados, no perdemos la ilusión y aquí seguimos, pero sí que igual es la idea de cerrar un poco el debate, la conversación, agradeceros la presencia y también a los ponentes vuestra colaboración y vuestra participación. Pues nada, muchas gracias, buenas noches.